Todo buenas tardes. ¿Te escucha? Hola César, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ya, ok, perfecto. Y ahí le he dado el permiso para que pueda presentar sus diapositivas. Voy a hacer ingresar a los participantes. No, perfecto. Sí. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la segunda sesión del curso regional sobre delitos ambientales. Mi nombre es César Urbina, como ya saben, yo soy el moderador. Y bueno, vamos a continuar la clase con el doctor Roldán del día de ayer, ¿no? Se quedó, ¿no?, en una parte sobre los delitos de contaminación, ¿no? Y antes de iniciar, de repente, si tienen alguna duda o algo quedó pendiente de la clase anterior, de repente se le puede hacer la consulta al doctor para luego, ¿no?, iniciar la segunda parte de la clase. ¿Hay alguna duda o algún comentario de la clase anterior o alguna pregunta que se quedó de repente, ¿no?, en realizar el doctor? ¿Podrían hacerlo? Dan, creo que quiere consultar algo. Adelante, Dan, si tienes alguna pregunta. Veo que está levantando el micrófono. No se te escucha. Sí, avanzar con todos. Si hay alguna pregunta, como dice el moderador, para poder iniciar la sesión. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta? ¿O si quiere hacer una pregunta? No se le entendió bien. Bien, no hay ninguna consulta o duda, ¿no?, o alguna pregunta que se le quiera hacer al profesor. Bueno, vamos a iniciar entonces la segunda parte de la clase del día de ayer. Ya tenemos al doctor Roldán en línea. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, César, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Bueno, vamos Gracias. a dar inicio entonces a la clase. Puede de repente hacer sus presentaciones, presentar sus diapositivas, perdón, también, para iniciar la clase de día. En el chat voy a dejar el enlace para que pasemos a asistencia, por favor, atentos también por el chat, antes de iniciar. Ya, doctor. Ahora sí puede usted. Sí. Gracias, César. Buenas tardes con cada uno de ustedes en esta segunda sesión
me he encargado de hacer un poco más casos prácticos, aterrizar un poco más en casos reales o quizás hipotéticos de los delitos que hemos analizado el día de ayer. Voy a presentar la diapositiva. A ver. Mi diapositiva va a ser la misma, ya que voy a aprovechar estos minutos para hacer un repaso de lo que hicimos ayer y quizás los puntos vacíos que no he tocado, que se me olvidó tocar el día de ayer. Y en el transcurso, en la secuencia, vamos a hablar un poco de los casos prácticos, a unos casos hipotéticos que he planteado, de unos casos reales, ¿no? que he podido rescatar de los delitos que frecuentemente ocurren en el Perú del Norte, los delitos fiscales del norte de nuestro país. Ayer estábamos viendo, jóvenes, el tema de los delitos de contaminación. Hicimos referencia a las modalidades que tiene este delito, fundamentalmente cuatro, ¿no es cierto? El delito de contaminación, el delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, tráfico ilegal de residuos peligrosos y el delito de minería ilegal. Estos dos últimos que no son materia de nuestro análisis por el momento. Si tuvieran alguna duda, igualmente levanten el icono, creo, de la mano para poder que puedan hacer sus preguntas o su participación. De todas maneras, cuando yo les planteo algún caso que voy a decir más adelante, voy a pedir la participación, la opinión de todos ustedes. Y quizás para hacer un poco más dinámico la clase, si algunos se podrían poner en el papel quizás de abogados, otros quizás en el papel de jueces, otros quizás en el papel de fiscales, etcétera, para que haya dinamismo y me digan sus opiniones, sus experiencias sobre un caso en particular que voy a plantear. Bueno, continuando. Entonces, ayer estábamos viendo estos tipos de delitos. Hemos iniciado señalando, precisando el bien jurídico. El bien jurídico como el interés jurídicamente protegido, que es lo que el derecho penal en jus puniendi trata de proteger en estos delitos. Y estábamos mencionando que lo que trata de proteger este tipo penal es el equilibrio ecosistemático, equilibrio de los sistemas naturales que se encuentran presentes, de acuerdo a las leyes ecológicas, las leyes naturales, etcétera, etcétera. Hemos dicho que a secas el medio ambiente no podría hacerlo, ¿no? Porque el medio ambiente, pues, es el medio ambiente natural, artificial, rural, etcétera, etcétera. Que sí, es cierto, el ambiente rural, el artificial, el urbano, puede ser materia de protección, pero siempre en cuanto esté relacionado con el medio ambiente. Eso es lo que yo sostengo. Porque ustedes van a revisar todos los delitos que existen en el título correspondiente de delitos ambientales, no solamente se relaciona al medio ambiente, sino también a los recursos naturales, se habla inclusive de la salud pública, la salud ambiental. Entonces, inclusive se habla del paisaje natural, paisaje rural, paisaje urbano, en el caso de los delitos de alteración del paisaje. Es por eso que yo considero que el medio ambiente urbano y rural, también en materia de protección, siempre y cuando estén relacionados a los ecosistemas o a cuidado del medio ambiente. Eso en puridad con respecto a los bienes jurídicos, que en materia de protección de este tipo de delitos. También hemos visto las connotaciones filosóficas que tiene el derecho ambiental, la connotación antropocéntrica, la connotación ecocéntrica o ecocentrismo. Y hemos dicho que nuestro sistema jurídico se basa fundamentalmente en una concepción antropocéntrica, que fundamentalmente el hombre está en medio de todo y es a través del hombre el que se debe cuidar los demás bienes o objetos. En nuestro sistema jurídico, a comparación quizás de lo que pasa en Ecuador o en Bolivia, aún no se encuentra reconocido constitucionalmente, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Poner al mismo nivel de protección, no solamente al humano, al ser humano, sino también a todos los demás seres vivos. Esto tiene toda una fundamentación filosófica en el ecocentrismo, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú todavía no hemos adoptado esas posturas, pero podemos ver constituciones como Ecuador, constituciones como Bolivia, donde ya la Pachamama
o la madre naturaleza es sujeto de derechos. Esa va a ser la tendencia. Esa va a ser la tendencia a nivel mundial. Y ese va a ser quizás el futuro del derecho ambiental, el nuevo paso del derecho ambiental. Ya se va a reconocer no solamente al hombre como individuo, sino también a otros seres vivos, sus derechos. Se habla no solamente de derechos de naturaleza, ahora se habla inclusive del maltrato animal, ¿no? Que los animales también tienen ciertos derechos a por lo menos a vivir dignamente y sin maltratos. Ya se está tipificando el maltrato animal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que esa va a ser la tendencia, aunque siempre va a haber reacciones en contra de esta tendencia, al decir pues, que no tiene ningún sentido, no tiene una finalidad, no tiene ningún sentido práctico, etcétera, etcétera. Podrán decirlo, ¿no? Pero yo creo que esa va a ser la tendencia, porque también, si no es jurisprudencial, si no es a nivel de constitucional, quizás doctrinariamente o a nivel jurisprudencial, como pasó en Colombia, como pasa en Colombia. En Colombia todavía no se ha reconocido constitucionalmente los derechos de naturaleza, pero ya el Tribunal Constitucional de ese país está reconociendo, por ejemplo, si más no me equivoco, los derechos del río Atao, la famosa sentencia del río, donde ya se le reconoce derechos subjetivos a este río y a las personas, y se le reconoce también a las personas que están en obligación de proteger este río por la excesiva carga de contaminación que a lo largo de los años ha sufrido este río en Colombia. Entonces, amigos, hemos estado revisando eso el día de ayer. Y se me viene a la mente esto de los derechos de naturaleza, justamente haciendo un repaso de lo que hemos hecho el día de ayer. Hemos hablado también de los sujetos de acción. Fundamentalmente, el principal problema que se presenta es en los sujetos de acción, ¿no es cierto? Cuando los sujetos de acción recaen en una estructura empresarial, en una empresa. Porque hemos dicho que la estrategia IA tendría que profundizarse en el rol que cumplen determinados funcionarios públicos en la empresa, tendríamos que analizar los manuales de funciones, los reglamentos de funciones, eso implica recabar documentación. Si existiría una renuencia de la empresa de remitir la información, la fiscalía estaría en todo su derecho a constituirse a los locales de la empresa, a recabar toda esa documentación que hemos dicho que se encuentra proscrito la responsabilidad objetiva, no por el hecho de que sea el gerente general de esa empresa se le podría imputar responsabilidad. No, no es suficiente. Es algo más. Tiene que tener el dominio funcional sobre ese hecho o sobre esa acción o sobre esa omisión. Por eso es importante también analizar las facultades que tenía esta empresa o este gerente general. Ahora, el punto que he omitido ayer y se me viene a la mente ahora es el caso de las empresas públicas. ¿Cómo es el caso de las empresas públicas? Ahí el tema aún se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque las empresas públicas sufren esto de la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Sufren esto de las empresas sin dueño. Hay personas, gerentes generales, que lo representan todo, pero al fin de cuentas se dicen son empresas sin dueño. Y cuando incurren en delitos ambientales, generalmente estas empresas suelen invocar la falta de pues, logística, de presupuesto, de esta empresa. Entonces ahí el análisis se va a resultar más complejo, porque habría que analizar si en verdad o no este funcionario público estaba o no en la posibilidad de actuar o de impedir el vertimiento o el derrame de petróleo, qué sé yo, sobre una determinada zona. Si tenía todas las posibilidades, tenía todas las condiciones de actuar o de impedir ese acontecimiento dañino contra el medio ambiente. Porque si ya advertimos un problema de déficit financiero, estructural, qué sé yo, de esa empresa, ya el análisis no es lo mismo, ¿no? Por eso, en ese sujeto de acción, cuando es una empresa pública, es más complicado todavía el análisis. Tenemos el caso de Petroperú, por ejemplo. Una empresa estatal que es constantemente y siempre está en problemas de contaminación en la selva, ¿no? O en caso de Sedapal, o de todas las empresas municipales de saneamiento y agua potable, tanto que en Lima como quizás en el norte del país, ¿no? Las empresas de Sedapal siempre están en constante problemas, en constantes investigaciones penales. ¿Por qué? Porque sus sistemas de distribución de agua y desagüe, a este tiempo, a muchas de esas empresas están desfasadas, ¿no? Están desfasadas y falta mucho de tecnología. Y ante una mala mal tratamiento de las aguas residuales, muchas veces se suele vertir o se suele emitir las aguas residuales sin tratar o maltratadas,
hacia los ríos, hacia las fuentes hídricas, ¿no? Y se genera toda una contaminación y se necesita toda una investigación. Y ahí es importante analizar la estructura empresarial de estas empresas de saneamiento, ver qué tanta responsabilidad han tenido los funcionarios públicos, si estaban o no en una posibilidad. Y generalmente estas empresas suelen invocar pues, la falta de déficit, presupuesto, aumento de infraestructura, etcétera. Infraestructura deficiente, ¿no? Y eso ya no, ya limita a su capacidad de ellos, de sus representantes, porque ya implica un presupuesto mayor, aumentar el presupuesto del Estado. Y esto ya no se limita a la empresa, sino también ya que es el presupuesto nacional del país, del Estado, ¿no? Para invertir en esas empresas. Por eso, cuando hablamos de sujeto de acción en relación a las empresas estatales, el tema aún es más polémico, ¿no? Vamos a seguir a ver qué hemos tratado el día de ayer. Hemos revisado también las casaciones, ¿no? Se ha recomendado siempre que revisemos siempre esas casaciones porque ahí desarrolla un poco de la, del tema de las de dominio funcional del gerente de la empresa, ¿no? No es suficiente su condición de gerente general, sino también el dominio funcional. ¿Tuvo o no el dominio funcional de impedir que ese vertimiento ocurra? En su condición de gerente de operaciones, gerente de seguridad y medio ambiente, él debió prever que un accidente así pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque ya constantemente sus inferiores, sus subalternos le informaban que las tuberías estaban en mal estado y que las tuberías necesitaban mantenimiento, que las tuberías presentaban déficits y un buen día pues, reventó, ocurrió ese desastre. Entonces se debe analizar el dominio funcional de este funcionario público. La sentencia de casación de Pasco analiza fundamentalmente eso. Esta sentencia de casación, también hablando ya un poco de casos prácticos, me trae a colación la casación 383-2012 de La Libertad. Mis colegas quizás se recordan de esa casación. Y estaba revisándolo detalladamente a consecuencia cuando me venía el trabajo mi domicilio sobre esta casación. Y me llamó la atención el análisis que llega el tribunal para analizar el tema de los delitos continuados y los delitos permanentes, ¿no? Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, ya, es el línea de asistencia. Bueno, entonces, hablando de casos prácticos, esta casación es el 383-2012, La Libertad. Si ustedes se acordarán o si no lo tienen a la vista, lo pueden googlear, casación 383-2012 La Libertad. Si no lo tienen, yo quizás al final los puedo mandar al correo electrónico de ustedes o del coordinador esa casación. ¿Cuáles son los hechos de esa casación? ¿Qué analiza la casación? A ver, dice esa casación que se tratan de dos empresas mineras en provincia, en La Libertad. Y mediante un contrato de transferencia a la empresa minera A transfiere sus derechos de concesión minera hacia la empresa B. Y esta empresa B pues, adquiere los derechos de explotación, extracción de recursos minerales. Pero a la vez, con este contrato de transferencia de acciones y derechos de esa concesión minera, la empresa B se compromete a implementar un plan de manejo ambiental para remediar, mitigar los pasivos ambientales que tiene esa concesión. Así, digamos, en resumen o a simple vista, se trata ese caso, ¿no? Una empresa minera B adquiere los derechos de esa concesión, se compromete con la suscripción de ese contrato a implementar un plan de remediación para mitigar o disminuir los pasivos ambientales, no, los impactos negativos que estaba ocasionando ese pasivos ambientales que tiene esa empresa. Pero aparentemente no había cumplido con la implementación de ese plan. Aparentemente no había cumplido ni siquiera con presentar a la autoridad ese plan de manejo ambiental. ¿Y qué había ocurrido? Como existen pasivos ambientales en esa concesión, con las constantes lluvias, estas lluvias al estar en contacto con el pasivo ambiental generan vertimientos, aguas residuales, aguas no tratadas, vertidas al río, al suelo y generan contaminación. Entonces la fiscalía al inicio de una investigación, inicia una investigación penal por la presunta comisión del delito de contaminación del ambiente y le imputa a la empresa el tema del delito continuado, el delito,
una pregunta. A ver. Ah, no, no. Estaban preguntando. Entonces, a la empresa se le imputa el delito continuado. Y la empresa alega pues, la prescripción, porque ya esto había ocurrido hace más de 10 años, había ocurrido el delito, el vertimiento había ocurrido hace más de 10 años. Y invoca la excepción de prescripción. En primera instancia, en segunda instancia, le dan la razón que había prescrito el delito. En casación, revocan eso y le dicen que pues, no ha prescrito. Y en esta casación, la 383-2012 de la libertad, algo que me interesa compartir con ustedes es que analiza pues el delito de contaminación y el delito de contaminación en el sentido que también puede ser, dice la casación, un delito de omisión, omitir el deber de cuidado del medio ambiente del empresariado, del empresario que debió prever. Y dice, para analizar este delito de omisión, puede ser de carácter permanente o de carácter instantáneo. Un delito de carácter instantáneo o un delito de carácter permanente. El delito de carácter instantáneo también a la vez puede ser pues, un delito de carácter instantáneo con consecuencias o con efectos permanentes, ¿no? Cuando es con efectos o consecuencias permanentes, la consumación de los elementos objetivos del tipo es en un instante, ¿no? Un momento determinado, un tiempo determinado. Pero sus consecuencias negativas se pueden extender a lo largo del tiempo. Ese es un delito instantáneo con consecuencias permanentes. Pero un delito permanente es el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo penal, pero el estado de antijuricidad se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Se mantiene un tiempo y un espacio determinado. Se mantiene. Y se mantiene el resultado importando la consumación del delito. Ese es el delito permanente. Un clásico ejemplo es el delito de secuestro, ¿no es cierto? Entonces, esta casación analiza esos supuestos. ¿Cuándo estamos ante un delito permanente? ¿Cuándo estamos ante un delito instantáneo? Y analiza lo siguiente, dice, ¿no? Para el cumplimiento, si estamos, no, por aquí está el fundamento, ante un delito permanente y continuo, se deben cumplir los elementos objetivos del tipo. Y en este caso, dice la sala, el juez supremo, sería un delito permanente. ¿Por qué? Porque el empresario minero, hasta el momento que no tenía su plan de manejo ambiental, porque él se comprometió ante ese contrato de concesión a tener un plan de manejo ambiental para remediar sus efectos, hasta ese momento era un delito permanente, pero cesó la permanencia de ese delito cuando ya la autoridad administrativa la aprobó su plan de manejo ambiental. Cesó la actividad. Entonces, dice el tribunal, ergo, a partir de ese momento que se aprueba el plan de manejo ambiental, inicia el cómputo del plazo de prescripción del delito de contaminación. Hasta ahí he tratado de explicarles, visualizarles este caso de manera resumida. Lo que dice el tribunal es que la permanencia cesa cuando se le apruebe el instrumento de gestión ambiental. Porque dice, ¿no? El delito de contaminación implica tres elementos fundamentales, tres elementos objetivos de tipo que vimos el día de ayer. El incumplimiento de las normas extrapenales administrativas, cuando dice, ¿no? El que infringiendo leyes, reglamentos o límite máximo que tienes. El segundo elemento, causa o puede causar un daño grave al ambiente, a la salud ambiental, o a la cadena ambiental, segundo elemento. Entonces, el tercer elemento, el verbo rector, ¿no? El que vierte, descarga, emite, ¿no? Contaminantes hacia el ambiente, ¿no es cierto? Esos tres elementos, infringiendo leyes, el vertimiento y el daño, fundamentalmente los tres. Y el análisis del tribunal dice, pues la permanencia cesó cuando la autoridad administrativa le aprueba el plan de manejo ambiental. Porque a partir de ahí ya cesó la ilicitud administrativa de no contar con un plan de manejo ambiental. A partir de ahí cesó su incumplimiento y se computa el plazo de prescripción. Ese caso que les he puesto, les he estado resumiendo, a grosso modo.
pero como les repito, ustedes pueden googlearlo en internet, lo van a encontrar, es el 383-2012 de la libertad. Y quisiera escucharlos a ustedes, ¿qué opinan de ese análisis? ¿Qué opinan de ese análisis con respecto a la permanencia instantánea del delito de contaminación? Teniendo en cuenta que el día de ayer hemos hablado, jóvenes, de que el delito de contaminación puede darse de manera continuada, puede darse de manera instantánea, le hemos dicho, también puede darse también de manera conjunta, cuando un concurso real, fundamentalmente quizás con el delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, también hemos dicho, ¿no? Eso puede presentarse esas figuras penales, ¿no? Y aquí en el análisis del tribunal hace el análisis del delito permanente, del delito instantáneo con consecuencias permanentes. Entonces, pues lo que a mí me llama la atención es que el Tribunal Supremo dice que la permanencia cesó cuando la autoridad administrativa le aprobó el plan de manejo ambiental. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acordarán de esa casación, la 383-2012 de la libertad? ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir? ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con ese análisis de casación? ¿O no me han entendido el caso? ¿Qué opinan al respecto? ¿No la han leído esa casación? ¿O no se acuerdan de esa casación? ¿Qué nos podríamos decir? Es una casación de la libertad, ¿no? Ahí del norte de nuestro país, es cosa que me llamó la atención. Y quise traer acá a esta disertación para analizarlo conjuntamente con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan para quizás no sentirme solo en la exposición? ¿Ustedes consideran que en ese caso que les he tratado de resumirles, es un delito permanente, un delito instantáneo, y fundamentalmente la permanencia terminaría o cesaría con la aprobación de ese instrumento que es fundamental? Teniendo en cuenta también que ayer hablamos inclusive del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Ayer estuvimos hablando que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal, totalmente independiente. Primero porque la ley generalmente así lo dice expresamente. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera darse por el mismo hecho. Y en segundo lugar, pues fundamentalmente son dos bienes jurídicos, que se trata de sancionar. Una cosa es una multa y otra cosa es una sanción penal. Generalmente se recurre a la sanción penal cuando se ha agotado todos los medios coercitivos que existen, ¿no? Porque el derecho penal de última ratio existe el principio de mínima intervención. Solamente cuando los otros sistemas coercitivos, como el administrativo, han fracasado, quizás podría actuar el derecho penal. De lo contrario, estaríamos un sistema totalmente totalitario, y eso no es la idea. Estamos en un sistema democrático, y el derecho penal debe actuar en última instancia o en última ratio. A ver, les voy a decir la idea que yo tengo. Justamente ayer estuvimos hablando de que pues, la responsabilidad administrativa es totalmente distinta a la responsabilidad penal. Y también estuvimos hablando que el hecho de que una empresa cuente con un instrumento de gestión ambiental no lo exime de responsabilidad penal futura, pasado, presente, no lo exime. El hecho de que una empresa cuente con un PAMA, con un programa de adecuación ambiental o un estudio de impacto ambiental, no le exime de responsabilidad. Al contrario, a nosotros nos va a ayudar a poder plantear una teoría del caso, a poder investigar con mayor detalle dónde se deben hacer los monitoreos, dónde son los puntos de muestreo, cuáles son las obligaciones de esta empresa, si es que tenemos a la mano un instrumento de gestión ambiental, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando yo analizo la sentencia del tribunal de la casación que le dije, la 383-2012 de la libertad, estoy de acuerdo cuando el tribunal dice que la permanencia o la instantánea, de carácter instantáneo, un delito se analiza de acuerdo al cumplimiento de los elementos del delito. El delito de contaminación son tres, como le dije, ¿no? Incumplimiento de las normas penales, vertir, emitir, descargar, y el daño real o daño potencial. Eso es fundamental. Entonces, si estos elementos se cumplen en un determinado tiempo y espacio, estamos hablando
de un delito instantáneo. Pero si estos tres elementos se dan de manera continua, permanente, a través del tiempo, estamos hablando de un delito permanente. Ya. El hecho que esta empresa minera tenga pasivos ambientales, los que dominan estos temas son los ingenieros o los especialistas en gestión ambiental, tiene toda una reglamentación especial, tiene una ley especial, ¿no? Y pasivos ambientales son pues aquellas infraestructuras que se han quedado sin remediar, sin subsanar por operaciones mineras pasadas, ¿no es cierto? Son pasivos ambientales. Todo tiene una legislación en el sentido de que hay un responsable que debe asumir el cierre de ese pasivo ambiental, ¿no? A través de un plan de cierre progresivo, un plan de cierre definitivo, etcétera, etcétera. Entonces tiene toda una legislación de los planes de cierre. Porque los pasivos, como le dije, son toda infraestructura que son potenciales daños al ambiente, su simple existencia en el medio ambiente. Pongamos un ejemplo, una mina, unas antiguas minas que han dejado socavones abiertos en la ladera de los cerros, lagunas de oxidación sin cerrar en la sierra del país, y el Perú, por ser un país minero por excelencia, cuenta con bastantes pasivos ambientales. Si nosotros revisamos constantemente el peruano o las publicaciones que da el Ministerio de Energía y Minas, constantemente se actualizan la lista de pasivos ambientales mineros, y no ya hablemos de los pasivos ambientales en hidrocarburos, ¿no? Entonces, existen pasivos ambientales, inclusive desde la época colonial, que no se han logrado remediar, no se han logrado reparar. ¿Por qué? Porque justamente ya no se logra identificar al responsable que ha generado ese pasivo ambiental, y el Estado ya tiene que asumir, de acuerdo a esa ley, la remediación de ese pasivo ambiental. El Estado peruano ya tiene que asumir la remediación de ese pasivo ambiental. A través de nuestros impuestos tiene que financiar esos pasivos, cerrar esos pasivos ambientales. Una de las empresas que se encarga de remediar o cerrar estos pasivos ambientales es Activos Mineros, por ejemplo, ¿no? Activos Mineros se encarga de, a través de fondos del Estado, donaciones, etcétera, realizar las operaciones, realizar las obras para cerrar estos pasivos ambientales, cerrar las lagunas de oxidación, las canchas de relave, etcétera, etcétera. Los que conocen la sierra del Perú, Huancayo, Junín, cuando hace los años 80, en los años 80, 90, solíamos viajar de Lima a Junín, Huancayo, pasamos por Huarochirí, Tosica, más arriba por Huarochirí, y ahí encontramos al lado del río, casi ya las laderas del río, canchas de relave, ¿no? Cerros inmensos, negros, color negro, producto de las actividades mineras antiguas, ¿no? Y poco a poco se ha tratado de remediar eso, porque justamente era un potencial peligro. Ante un derrame, un pequeño terremoto, temblor, podía vertirse sobre el río Rímac. Y el río Rímac es una fuente, pues, principal de agua potable aquí para Lima, ¿no? Entonces, esos pasivos ambientales, cuando ya no se logra identificar al responsable, lo tiene que asumir el Estado. El Estado tiene que asumir la remediación de esos pasivos ambientales. Entonces, los pasivos ambientales, por definición, a mi consideración, son una fuente potencial de daño ambiental. Por no decir un daño ambiental potencial. Imagínense una cancha de relaves, imagínense una laguna de oxidación, imagínense pues un socavón no cerrado, no cerrado adecuadamente. Viene una lluvia, un torrencial lluvia, como en este caso pasa, esta casación hace referencia a eso, que constantemente las lluvias de la sierra tienen en contacto con estos pasivos ambientales, y los pasivos ambientales, pues, si las aguas discurren hacia el suelo, discurren hacia el río, y contaminan el suelo, contaminan el río. Entonces, el hecho de aprobar un plan de manejo ambiental, considero yo, no cesa la permanencia del delito, no cesa la permanencia del delito de contaminación, no lo puede cesar, porque justamente el daño, hasta que no se remedie, hasta que no se mitigue ese pasivo ambiental, el daño va a ser potencial siempre ahí. El hecho que te aprueben o no aprueben un plan de manejo ambiental no va a cesar la permanencia, para nada. Es lo que yo considero. Por lo tanto, yo pienso que sí es un delito permanente, pero no cesa con la aprobación de ese plan. Con la aprobación de ese plan de manejo ambiental. Porque cuando la autoridad aprueba el plan de manejo ambiental, no dista o no garantiza que esta empresa minera va a seguir incumpliendo. Lo que esta empresa debe hacer no solamente es
que se le apruebe su plan de manejo ambiental para cerrar ese pasivo, sino también cerrar ese pasivo, mitigar ese pasivo, mitigar los efectos potenciales contra el ambiente que genere ese pasivo. Solo y tanto así podría cesar la permanencia de ese delito de contaminación. Yo considero eso, yo opino eso. Porque el delito de contaminación, como hemos dicho, no solamente se basa en el elemento incumplimiento de las leyes extrapenales, sino también se basa en el vertimiento y en el daño ambiental. Y mientras existe ese pasivo, siempre va a haber vertimiento, siempre va a haber daño ambiental. Esa es la conclusión, lo que he arribado cuando estaba analizando así en el taxi, viniendo acá a casa, esa casación que me pareció interesante, porque justamente es del norte de nuestro país, ¿no? La casación 383-2012, La Libertad. Pero esta sentencia inclusive tiene la calidad de ser vinculante. Si mal no me acuerdo. A ver. Consideran ineludiblemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el cuarto considerando. Entonces, para esta sentencia, ese análisis que realiza es vinculante. Es de carácter vinculante a todos los jueces y los magistrados del país. Yo considero, pues, que ahí el análisis no ha sido correcto, ¿no? La permanencia no cesa con la aprobación de un instrumento que es la permanencia, cesa cuando en verdad el daño o el potencial daño ha cesado o ha disminuido. No sé qué opinión tendrán mis colegas del norte del país o los abogados que nos acompañan, o quizás los ingenieros que nos están acompañando en esta oportunidad, de ese pequeño análisis de esa casación que les he expuesto. Si tienen alguna opinión. ¿Qué opinan del análisis que les acabo de expresar en estos minutos sobre esa casación 383-2012 de La Libertad? ¿Qué piensan? Bueno, entonces, a ver, lo malo que no sé aquí quiénes son abogados y quiénes son ingenieros, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué opina Miluska Casanova? ¿Está ahí? ¿Se encuentra conectada? ¿Doctora? Miluska Casanova. ¿Se encuentra conectada? A ver, entonces, a ver. Voy a llamar a la doctora. A ver, Rocío Pinillo. Dice Rocío Pinillo. Rocío Pinillo. Está conectada. Pues creo que no estamos conectados. O creo que no me han escuchado el caso que les he planteado a esta casación del 383-2012 de La Libertad. ¿No? ¿Ninguno? Miluska Casanova. Rocío Pinillo, tampoco. A ver, Pedro Damasio. A ver, vamos a ver cómo lo valoramos. Pedro Damasio, ¿está ahí conectado? ¿Tampoco? Pedro Damasio. O tal vez quizás no me escuchan. ¿Está prendido el micrófono? A ver. No, sí está prendido el micrófono. Tampoco está Pedro Damasio. A ver, la señorita Rosa Victoria Cabrera, debo entender. Rosa Victoria Cabrera. Tampoco. Pasa dos cosas, o no me han escuchado, o quizás no me dejé entender. Una de esas dos cosas, o quizás las dos cosas. A ver, Berta Mantilla. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué le parece
esa casación 383-2012 de la libertad. ¿Qué opina? Lo que pasa es que hay una diferencia entre puntos de acopio, digamos, y botaderos, ¿no? Botaderos de por sí ya es una acumulación que se da en el tiempo, ¿no? Donde no hay ningún tipo de manejo ni al respecto, y que solamente se coloca, digamos, los residuos sólidos de manera inapropiada e indiscriminada. Incluso un propio municipio tiene botaderos a pesar de estar prohibido por norma, ¿no? Y otros temas es un punto, no sé si la palabra es punto de acopio o puntos en los cuales momentáneamente se coloca, por ejemplo, residuos sólidos, lo que luego posteriormente a veces por denuncias o por la misma actuación de la municipalidad los limpian y deja de ser un punto de afectación. Entonces, cuando ellos indican botadero, acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, no necesariamente cualquier acumulación de espacios públicos constituye un botadero. Claro, sí, es correcto la intervención, doctora. Muchas gracias. Me alegró la tarde porque pude darme cuenta que no estoy solo. Gracias por su participación. Estábamos hablando fundamentalmente de la casación de la 383-2012. Todavía no hemos entrado al tema de los botaderos, pero era el tema de los pasivos ambientales, ¿no? Les invito a que revisen esa casación. Y hola, hay otra oportunidad, quizás podríamos conversar, intercambiar ideas sobre esa casación de 383-2012 a la libertad. Y me parece muy interesante porque ya es, inclusive lo han señalado como vinculante, ¿no? Carácter vinculante. Es entonces vamos a ver, vamos a seguir avanzando y justamente voy a quedarme acá donde justamente la doctora Berta Mantilla ha intervenido. En el tema de los botaderos, ¿no? Es cierto, justamente ayer estábamos hablando del tema de los botaderos. Botadero es botadero, esa definición. Un espacio público, un abandono progresivo de residuos sólidos de diverso origen. No es punto de acopio, no es planta de transferencia, no es nada. Es lo que es botadero. Lo que no es botadero, pues es atípico, así es. Estamos hablando el día de ayer. Y eso me trajo a colación, me trae a la memoria el tercer párrafo de ese artículo, el 306, porque me trae la memoria, porque ayer justo casi a terminar, una de sus compañeras me decía, doctor, pero hay también la modalidad culposa en el delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. Sí, era muy cierto, ¿no? A veces, como le digo, es tan poco frecuente, hasta escaso, digo yo, invocar el delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo residuos sólidos de manera culposa, que esta lo había olvidado, ¿verdad? Por eso que ni acordaba que existía esta modalidad culposa. Como también ustedes podrán ver, también es la modalidad culposa en minería, ¿no? Pero es escasamente invocada esa modalidad de minería en la modalidad culposa, porque ya pues cuando una persona interviene en una actividad minera implica cierta inversión, dinero, infraestructura, qué sé yo, y ellos saben o pueden presumir que tienen que tener condiciones necesarias para dedicarse a esta actividad. No cualquier persona puede dedicarse a la actividad minera, jóvenes o colegas o amigos. Por eso yo considero que es poco probable, casi escasamente, que haya una minería culposa o que haya una minería o un delito de incumplimiento de las normas relativas a manejo de residuos sólidos en la manera culposa. No existe, ¿no? Creo que hay una pregunta por el chat. A ver. Ah, están bien el link de la asistencia. Ah, ya. Si es que desean intervenir, también lo pueden hacer por el chat. Una pregunta, una intervención, quizás una sugerencia, lo pueden hacer por el chat, por favor. Bueno, retomando, entonces el 306, el tercer párrafo es lo que les quiero comentar a ustedes, que dice, cuando el agente contravino las leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena será no menor de 3 años ni mayor de 6 años y con 260 a 450 días. Ese es el tercer párrafo que ayer no comentamos, inclusive no está en la diapositiva, ¿no? Pero vamos a subsanar eso. ¿Qué pienso yo de ese párrafo, de ese tercer párrafo? Que está mal ubicado.
Yo pienso eso, sistemáticamente está mal ubicado. Porque dice, ¿no? Cuando la gente contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, cuando la gente contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano. La persona que utiliza desechos sólidos para alimentar a los animalitos, que estos son destinados al consumo humano. Por ejemplo, los chanchitos, los porcinos, los cerditos. Si una persona utiliza desechos, residuos sólidos, domiciliario, la basura en pocas palabras, para alimentar a sus chanchitos, y estos chanchitos son destinados al consumo humano, son llevados al mercadito del barrio, del distrito, pueden ser penalizados por ese tercer párrafo del artículo 306. Me preguntaba, ¿qué tiene que hacer ese párrafo en este capítulo, en este título? Porque si analizamos consensuadamente, el bien jurídico que pretende proteger ese tercer párrafo es la salud de las personas. La salud de las personas que tiene que cuidarse evitando consumir carne malograda, carne contaminada por estos animalitos que pueden ser alimentados, qué sé yo, con cualquier cosa, hasta con residuos peligrosos. Suele pasar, ¿no? Suele pasar en estas chancherías clandestinas que también estoy seguro existen por el norte de nuestro país, como existe acá por Lima, ¿no es cierto? Hay varias chancherías clandestinas que son alimentadas con, que los animalitos son alimentados con residuos sólidos de diverso origen. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que pretende proteger ese tercer párrafo? ¿El legislador nos pide acreditar el daño ambiental o el daño potencial al ambiente? No. Nos pide que se incumpla el reglamento, la ley extrapenal, y que se le alimente al animalito que está destinado al consumo. Yo considero que no. Lo que se pretende proteger es la salud de las personas, de nosotros, al consumir ese tipo de animales que han sido alimentados de esa forma inadecuada. No logro entender por qué está en este título o en este capítulo de los delitos de contaminación. No se está contaminando el medio ambiente, se está perjudicando la salud de las personas. Debió estar en todo caso en el delito de salud pública, no sé, ¿no? Solamente yo dije que las personas, la propiedad, inclusive la propiedad privada o solamente en los medio ambiente natural, artificial o cultural, solamente puede ser materia de protección en los delitos ambientales cuando están relacionados a un delito ambiental. Eso les dije en la clase pasada. Pero aquí, si leemos en puridad, se protege al ser humano, la salud de las personas, para evitar que consuman esta carne malograda de estos animalitos, de esas chancherías. Por eso yo considero que ese tercer párrafo está ubicado inadecuadamente en este título de delito de contaminación, con delitos ambientales. Salvo mejor parecer, ¿no? Salvo que lo que ustedes piensan, que lo que ustedes me pueden decir al respecto, a ver, ¿qué opinión tienen? A ver, para no sentirme solo, voy a escuchar a la doctora, la que está pidiendo el link de asistencia. Flori Sandoval Chero. ¿Ella? Doctora, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿sí me escucha, doctor? Sí, le escucho, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opina de ese tercer párrafo del artículo 306 del Código Penal? Ya, doctor. Bueno, en ese caso, como también hemos estado escuchando su exposición, a mi parecer debe haber una modificatoria respecto a este artículo, por motivo de que si bien cuando se habla de residuos sólidos y está hablando en ese caso el capítulo de delitos contra delitos ambientales, ¿no? En este caso, ahí se habla de salud pública, donde ya concierne otro delito más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo que también se deriva es el bienestar y también la protección, integridad y la salud de las personas, pero en este caso en sí se debe hablar específicamente de lo que es la contaminación ambiental por parte de residuos sólidos, en este caso lo que son botaderos de diferente índole, ¿no? Y en este caso también yo quería hacer que yo soy de Catacao, de acá de Piura, ¿no? En este caso, yo también mi tema que hice respecto a mi tesis fue justamente por delitos ambientales
y sobre los residuos sólidos por parte de la municipalidad y cuánto es que ha hecho la municipalidad como una institución para poder resarcir ese tipo de ¿cómo se llama?, de contaminación, ¿no? Si bien es cierto, al momento de que yo investigué todo ese tema, no había hasta el momento que fue en el 2016 algún servicio que sirva para los desechos de toda la ciudadanía que en sí es Catacaos, ¿no? Pero ahora veo en que hay una acción conjunta con Piura para poder realizar ya no especies de botaderos, sino ya unos lugares, una zona donde se aprovechen, donde realicen tanto la separación de residuos sólidos que sirven, de los que están dentro de poder, servicio, perdón, La segregación. segregación, y también el tipo de lo que son reciclado, ¿no? En este caso. Pero veo que Excelente. todavía está en ese tema en un avance que no va ni siquiera al 10%, ¿no? Eso es lo que yo tengo de conocimiento. Y que sí es necesario que no solamente se lleve a cabo en instituciones públicas, sino también por parte de la ciudadanía, ¿no? Si bien es cierto, hay bastante en los artículos, en nuestra normativa, lo que es contaminación, lo que va en contra del medio ambiente, pero en sí, en la práctica, muchas veces eso no se realiza, pues no falta de concientización por parte de las personas, las instituciones públicas, municipalidades, gobiernos regionales, a veces creo que lo ven como un tema secundario, ¿no? Y realmente eso no, para mí, pues no es muy acaparador para un sistema que debemos mejorar, ¿no? Yo creo, yo hay una, no sé si es en Ayacucho, pero es en la parte sierra que sí he visto donde hay todo ese sistema para poder el reciclado, los residuos sólidos, y es muy bonito porque en sí se aprovechan varios sistemas, e incluso también hacen sistema orgánico de abonos y todo eso que también es aprovechable, ¿no? Pero lamentablemente pues estamos en una situación un poco de dejadez por parte de las instituciones que corresponden, y ese es el motivo de lo que yo también comparto, pues, ¿no? Que sucede acá en la parte norte, que es donde yo he nacido y donde yo conozco, pues, ¿no? Que provengo de acá de Piura y de Catacaos. Gracias doctora Flori por su participación. Y es, lo que usted ha dicho es un pequeño ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa en Catacaos, quizás lo que pasa a nivel nacional, es un ejemplo. Esto me trae a colación, esto me trae a la memoria el problema de los rellenos sanitarios, justamente hablando de este delito, ¿no? De incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. Los botaderos, esto es ilegal, es lo que se debe reprimir, esas conductas, esos espacios. Lo legal son los rellenos sanitarios o los rellenos de seguridad para el tema de residuos sólidos peligrosos, ¿no es cierto? Pero a ver, pues, nosotros, si hacemos una pequeña investigación, ¿cuántos rellenos sanitarios o rellenos de seguridad existen en el Perú, aprobados adecuadamente por la entidad competente? Hasta donde yo sé, tenemos la LIGESA que aprueba los rellenos sanitarios. Y ahora, con esta ley de gestión integral de los residuos sólidos, el OEFA, que se encarga de fiscalizar esas infraestructuras de rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. ¿Cuántos en el Perú existen ese tipo de rellenos? ¿Cuántos? Pocos. Escasos. No. Contado con los dedos, como quien dice. Y además, ¿a dónde va? Pues va a los ríos, va a al suelo, al mar, etcétera, etcétera. Lo demás son botaderos. Imagínense, exigir a una pequeña municipalidad de un pueblo más humilde de la sierra o del norte de nuestro país, que ni siquiera tiene fondos para poder tener una adecuada infraestructura de sus locales, no tiene un adecuado sistema de acopio de sus tributos, exigirle que tenga un relleno sanitario a una empresa, una pequeña municipalidad distrital. Imagínense. Lo que esta municipalidad distrital tiene que hacer es pues, agenciarse con la municipalidad provincial o con otros distritos, organizarse y establecer establecer un relleno sanitario con todas sus autorizaciones correspondientes. Y eso implica dinero, pues.
Eso implica plata, en pocas palabras, ¿no? Y lo que falta es eso. O quizás administrar bien el dinero, administrar bien las fuentes del Estado. Y eso es lo que falta. Entonces, lo que pudiera pasar en Catacaos no es más que un ejemplo de lo que puede pasar a nivel nacional. Muchas municipalidades carecen o tienen un sistema de gestión, sobre residuos sólidos muy ineficiente. Como también hay municipalidades que son un ejemplo, ¿no? Tienen contratos o sus empresas que se encargan de la gestión de los residuos sólidos, se encargan o promueven la segregación, el reciclaje en la fuente, ¿no? Porque imagínense, de esto ya hay estudios un montón, ya hay inclusive estadísticas de cuántas toneladas o cuántos kilos al día o al mes una persona produce. ¿No es cierto? Imagínense eso en un distrito, una provincia, un departamento. Entonces, ¿a dónde va todo esos residuos sólidos? Tenemos que reciclarlo. Tenemos que segregarlo en la fuente. Solamente lo que no sirve, ya llevarlo al camión de la basura, ¿no? Al relleno. Bueno, entonces sí, bueno, retomamos entonces lo que sí dije. Bueno, sí, ¿no? El tercer párrafo del artículo 306A, para mí, como también dijo la doctora Berta, está adecuadamente, no está en su lugar que debe ser, ¿no? No tiene nada que ver ese artículo con respecto a los delitos ambientales, ¿no? Eso. Vamos a avanzar porque ya nos hemos pasado una hora haciendo un... ¿Sí, sí? Quiero intervenir. Ah, claro. A ver, a ver. Disculpa, doctora Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Iba a dar mi opinión con respecto al artículo 306. Sí. Bueno, cuando yo también he trabajado en la Procuraduría, actualmente trabajo en la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, pero he trabajado en la Procuraduría del Ministerio de Salud. Y también ahí veíamos los delitos contra la salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que este artículo 306 va de la mano con el artículo 239, si no me equivoco, es el de delito de venta de animales de consumo peligroso, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, como los delitos ambientales son vistos por los juzgados y por las FEMAS, Este artículo 293, la venta de consumos animales, es visto por juzgados, podríamos decir comunes, pues, ¿no? Penales o fiscalías provinciales comunes, ¿no? Entonces, no ponen mucho énfasis. Y cuando yo he tenido procesos en esto, los jueces se niegan a observar esta conducta, ¿no? Porque, miren, el artículo dice... El que vende en lugares públicos preparados animales alimentados con desechos sólidos, ¿no? Entonces, esto podríamos equipararlo al artículo 306, ¿no? En su tercer párrafo, que dice que el que contraviniendo leyes o reglamentos o disposiciones establecidas utiliza desechos sólidos para la alimentación. Muchos jueces tampoco no quieren aceptar esto, de que los chanchos, por ejemplo, las chancherías, los chanchos solo tienen el único fin final, es el consumo humano, ¿no? Entonces deniegan sentenciar a estas personas que podrían llegar a ser procesados. Ellos alegan que el chancho no, ese no sería su único fin, pero en realidad no es. Porque es un chancho no se utiliza, por ejemplo, para hacer carteras, para su cuero o su leche, y se está utilizando estos animales para un consumo que podría llegar a dañar a las personas, ¿no? Yo creo que la Procuraduría del MIS y la Procuraduría Ambiental, bueno, delitos ambientales deberían de coordinar estos casos, ¿no? Gracias, doctora, por su observación. Sí. Este artículo 393 que usted hace alusión alimenta a la clase, ¿no? Porque yo leo ese artículo y estoy leyendo el 306, tercer párrafo. Me percato que hay un concurso ideal de delitos, inclusive, ¿no? ¿Cuál aplicar? El 306, tercer párrafo, 293 del Código Penal. Ahí tranquilamente podríamos advertir un concurso ideal de delitos, ¿no?
delito ambiental que está ahí, bien o mal está ahí, o el 300, el 293 que es contra la delitos contra la salud pública, ¿no? A esto yo le agregaría el problema de en el momento de las inspecciones, que hemos, nosotros hemos tenido también de ocasión de hacer inspecciones, ¿quién es la autoridad ambiental competente? En este tema del 306, tercer párrafo, ¿quién es la autoridad ambiental competente? Y salta nuestra idea que es la autoridad municipal, la municipalidad distrital o provincial, la que tiene jurisdicción en ese aspecto, porque ellos tienen la competencia de ordenar el territorio, fiscalizar las actividades que pueden haber ahí, comerciales o ilegales o clandestinas. Ellos tienen la facultad de fiscalizarlo. Entonces, la primera idea que se me viene a la mente es que la autoridad municipal es la entidad fiscalizadora ambiental. Pero que suele en la práctica, como quizás no me dejarán mentir también mis colegas, recurrimos a veces los fiscales al SENASA, al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Sanidad de los Animales, porque ellos son los que nos dicen si esta granja tenía o no tenía autorización, si estos animales están consumiendo o no están consumiendo estos residuos sólidos o no, porque si yo me recuerdo hay casos donde sí está permitido a veces los residuos sólidos de los restaurantes, siempre y cuando el titular del establecimiento de la chanchería haga un proceso de cocción de esos alimentos. No le puede dar directamente, sino tiene que haber un proceso de cocción de esos alimentos para recién alimentar a los cerditos o los animales. Entonces, esas cuestiones técnicas, el SENASA lo sabe, pues. El SENASA lo sabe, los ingenieros del SENASA, los ingenieros zootecnistas o veterinarios, lo saben. Ellos saben cuál es el procedimiento que debe tener una chanchería legal, ¿no? Legal o ya. Entonces, generalmente en las inspecciones se suele ir con estos profesionales, se suele invitar a estos profesionales. Pero el SENASA emite el informe fundamentado, debe emitir el informe fundamentado. Mi pregunta. A ver qué me dice Rosa Victoria Cabrera. Sí, doctor, sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, el doctor, no lo recuerdo, pero supongo que están dando la autoridad inmediata más local, más cercana, es las municipalidades, ¿no? O en SENASA también podría darlo. La autoridad municipal sí puede dar el informe fundamentado, pero el SENASA no. Pero ese no es el fundamento. El SENASA, ¿por qué no puede dar el informe fundamentado? El SENASA puede ayudarnos con un informe técnico, ¿no? Pero no, ¿por qué no el informe fundamentado? Justamente ayer le decía, ¿en qué se basa a identificar qué autoridad debe emitir el informe fundamentado? Se basa en lo siguiente. ¿Quién es la entidad de fiscalización ambiental? ¿Quién es la EFA? ¿Quién es la entidad de fiscalización ambiental en ese sector, en esa materia? Porque la EFA va a ser la que te emite el informe fundamentado, no otra. No la entidad técnica o sanitaria o salud pública, no, la entidad de fiscalización ambiental. La entidad de fiscalización ambiental es aquella entidad pública que tiene facultades de fiscalizar esa actividad o a esa empresa o a esa persona. Aquella autoridad que tiene la facultad administrativa de fiscalizarlo, de sancionarlo, de multarlo, de decomisarlo administrativamente, esa entidad es la que te va a emitir el informe fundamentado, no otra. Mi pregunta va, ¿el SENASA tiene la facultad de fiscalizar, sancionar a esas pequeñas granjerías, esas chancherías? Hasta donde se me viene a la mente, no tiene esa facultad de fiscalización. La que tiene que, el SENASA es el órgano técnico de ese sector, del sector agrario, de los animalitos menores. No es la entidad de fiscalización ambiental. Por eso el SENASA no te emite el informe fundamentado, no te emite. Te puede emitir un informe técnico, sí. Pero que tiene que emitir este informe fundamentado es la autoridad municipal. Porque es la municipalidad que a través de sus técnicos, a través de sus fiscalizadores, de su policía municipal, va y cierra y clausura y pone la multa, tapea, clausura ese local, esa chanchería, etc. Es la autoridad municipal la que emite el informe fundamentado. El SENASA no. El SENASA te puede emitir un informe técnico, un informe ilustrativo o como quieras, ¿no? Porque ellos son los técnicos, ellos saben todas esas cuestiones técnicas de las chancherías, de esas granjas, las autorizaciones que deben tener esas granjas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es. A ver, si no hay otra intervención, vamos a continuar. A ver, para llegar
al análisis que estamos viendo el día de ayer. Ayer estuvimos hablando también de los ECAS, los límites máximos permisibles. Estuvimos hablando, ¿no?, de la regla, que nadie te puede sancionar o imponer sanción o juzgar por incumplimiento de ECAS. Salvo, ahí estaba mi precisión, salvo que se acredite la relación de causalidad entre los excesos de ECA y el causante de esos excesos de ECA. Salvo, es el único, la única excepción. Por regla general, no se impone ninguna sanción o multas por exceso de ECAS. Estuvimos hablando también de los límites máximos permisibles. Los límites máximos permisibles que actualmente se encuentran vigentes, aprobados. Ustedes pueden revisar la página del Ministerio del Ambiente o la página de la OEFA. Ahí hay un listado de todos los límites máximos permisibles para las actividades o las industrias que cuentan ya con los límites máximos permisibles. Estuvimos hablando también qué pasa con esas actividades que no tienen límites máximos permisibles, que aún no se han aprobado los límites máximos permisibles. Podríamos invocar ya las leyes más generales, como la ley general del ambiente, la ley de salud y su reglamento, ¿no? Eso estábamos hablando el día de ayer. Estábamos hablando también de los verbos rectores, descargar, emitir, vertimiento, radiaciones, etcétera, etcétera. Y el daño grave al ambiente. El daño grave al ambiente. Aquí en este punto se me viene a la memoria el tema de las valorizaciones, de las valorizaciones económicas por daños ambientales graves. En una investigación penal, como ustedes saben, cuando se llega a buen puerto a una sentencia condenatoria, no solamente el juez va a imponer una sentencia suspendida o pena efectiva, también puede poner días multa y también va a poner una indemnización, ¿no es cierto? Una indemnización. Ahora, ¿cómo cuantificar? ¿Cómo cuantificar que esta empresa minera por los vertimientos ocasionados a tal río, al suelo, al aire, al agua, debe pagar esta indemnización? ¿Cómo? ¿Cómo cuantificar? ¿Cuál debe ser el monto? Sin temor a equivocarme, en las sentencias penales que ustedes pueden tener por delitos de contaminación, hay una escasa fundamentación al respecto de eso. El juez te puede poner 5.000 o 10.000 soles de reparación civil o de indemnización, pero generalmente no te pregunta, no te dice por qué. ¿Por qué 5.000? ¿Por qué 10.000? ¿Por qué 20.000? ¿Por qué 30.000 soles? No. Entonces creo ahí falta un mayor desarrollo, tanto de las fiscalías, para poder sustentar, así como también en las procuradurías públicas del Ministerio del Ambiente, el poder sustentar por qué este monto debe ser considerado como reparación civil o como indemnización por un daño ambiental, por un vertimiento, descarga contra el ambiente. Falta mayor ahí fundamentación. Y podremos nosotros invocar informes técnicos, informes económicos. Por parte de la fiscalía tenemos el EFOMA, ¿no?, que tiene uno o dos economistas que se encargan de valorizar este tipo de daños, este tipo de delitos de contaminación. Y nos pueden dar un aproximado, ¿no?, de cuál debe ser la indemnización económica por este delito, ¿no? Y también creo que por la Procuraduría, si hay alguien en la Procuraduría conectado, nos podría informar con mayor detalle. Se está, creo, implementando profesionales o una oficina para tratar de ayudar a la Fiscalía en estos procesos para cuantificar los daños, ¿no?, cuantificar objetivamente la indemnización. Porque suele pasar, pues, que un juez te puede poner 5.000 soles de reparación o indemnización, pero no te sustenta por qué, ¿no? ¿Por qué motivo 5.000? ¿Por qué no 10.000? Y lo peor de todo, digo esto porque ahí sí tengo una crítica, que a veces las indemnizaciones, cuando se llegan a concretizar, pasan directamente a los fondos del Estado, pasa directamente a las arcas del Estado. Las indemnizaciones no están destinadas para remediar el medio ambiente ocasionado, el daño ocasionado, o remediarlo, el perjuicio que se ha ocasionado. No conozco sentencias. Si por ahí alguien me lo podría, si por ahí alguno tiene una sentencia, sería bueno que lo comparta o aquí o después. Que un juez penal haya ordenado, quizás en ejecución de sentencia, la remediación de lo dañado, la remediación del perjuicio ocasionado en ejecución de sentencia. Porque debe hacerlo, ¿no es cierto? Debe hacerlo. Porque esa es la idea de la responsabilidad ambiental. La responsabilidad ambiental, como su nombre lo dice, se basa en el principio de quien contamina paga,
aquel que comete un perjuicio al ambiente debe pagarlo, debe remediarlo. Y eso a través de un proceso penal, a través de una sentencia penal, el juez debe exigirlo, que se remedie lo dañado, lo perjudicado, que se vuelva al estado anterior. Si no se puede, pues compensarlo ambientalmente de alguna otra forma. Si no se puede compensarlo ambientalmente de alguna otra forma, indemnizarlo con una suma económica. ¿Cuánto? Pues tendríamos que contar con un informe económico de valorización, un informe técnico de valorización. Y en esto nuestros amigos economistas, porque ya hay toda una corriente, hay estudios, hay maestrías, inclusive de economía ambiental, economía ecológica, son los que nos ayudan a poder determinar, a poder cuantificar los daños ambientales para una objetiva sentencia condenatoria, ¿no? Y nuestros amigos economistas pues se basan en métodos como el método de costos evitados, el valor de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay delitos ambientales que es fácil poder invocar el valor de mercado, por ejemplo, cuando se trata de delitos contra los recursos naturales, cuánto cuesta el tráfico de fauna silvestre, de loros, papagayos, no sé, ¿no? Costos evitados. Ahora que justamente se habla de este temita, ¿no? Del zorrito rum rum. Una posible indemnización, ¿cuándo podríamos cuantificarlo, ¿no? El costos evitados de evitar obtener una autorización para la tenencia, evitar tener la certificación, la autorización para comercializar esta especie, fauna silvestre, etcétera, etcétera. En esa parte, nuestros economistas nos ayudan en la valorización económica de los daños que se puede ocasionar al medio ambiente. Y en la Ley General de Ambiente ya hay también una prelación, ¿no? Lo que se quiere primero es recuperar el estado anterior al hecho cometido. Si no se puede, con la medida de compensación ambiental, tratar de compensar lo que se ocasionó acá por otro. Si ya no se puede, eso es la última ratio, digamos, es la indemnización económica, pagar efectivamente. Pero esa indemnización económica, considero yo, debe estar destinado a acciones de remediación, a financiar acciones de remediación, de limpieza, etc. Si se contaminó un río, el juez penal debe imponer una indemnización, no sé, 20.000, 30.000, pero destinado a financiar acciones de remediación, recuperación del río, no sé, porque esa es la finalidad de la reparación ambiental, de la responsabilidad ambiental. A ver, vamos a continuar entonces a ver lo que estuvimos viendo ayer en el repaso. Estamos hablando también de un informe fundamentado. Cuando hay dudas o no se tiene claro quién es la autoridad ambiental competente, quién es la EFA encargada de emitir el informe fundamentado, el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 07-2017 nos dice que puede ser el OEFA quien nos ilustre sobre el informe fundamentado. Estuvimos hablando también de las transferencias de funciones que a lo largo de estos años ha asumido el OEFA, ¿no? En el sector de industria, pesquería, minería, transporte, salud, comunicaciones, etcétera, etcétera. Ustedes revisen el portal de la OEFA, ya van a encontrar cuadros detallados de las competencias que ha estado asumiendo el OEFA en estos últimos tiempos. Aquí, para compartir con ustedes, he planteado, a ver, cinco casos hipotéticos he planteado y para compartir con ustedes, y casos reales, puntuales, que he podido coger de fuentes oficiales como la página web del Ministerio Público, las páginas sociales de las fiscalías ambientales, especialmente enfocado en el norte de nuestro país, ¿no? Para poder analizarlos y comentarlos con ustedes para terminar esta clase. Por ejemplo, vamos a analizar este caso. A ver, voy a disminuir mi pantalla y voy a parar para leerlos y comentar con ustedes. A ver, este caso que planteo dice lo siguiente. En la zona industrial de Chiclayo, una empresa que viene funcionando hace más de 20 años, cuyo objeto social es la fundición de hierro, fue denunciado por sus vecinos por excesos de ruidos que estarían afectando su salud. Estos vecinos invadieron la zona contigua a la empresa hace poco más de un año. Se realizó la diligencia de inspección con participación de la
del Ministerio de la Producción o EFA, Municipalidad Distrital y Fiscalía, pero sin la participación de la empresa denunciada. Se realizó la medición de ruido en el domicilio de los afectados a cargo de la OEFA, con sonómetros debidamente calibrados. Y posteriormente en su informe se indicó que los estándares de calidad ambiental para ruido exceden el valor de la zona residencial. Dicho informe no precisó el daño potencial al ambiente. Pregunta, dice. Pregunta número uno. ¿Quién es la autoridad ambiental competente de emitir el informe fundamentado? Pregunta dos. ¿Se infringió leyes, reglamentos o límite máximo permiso? Pregunta tres. ¿Existe daño ambiental potencial o real? Pregunta cuatro. ¿Sería necesario realizar otra inspección para la medición de ruido? A ver, voy a leer otra vez el caso y analicemos de manera conjunta con ustedes y también voy a escuchar la opinión de ustedes, que desde su punto de vista, desde su perspectiva, del papel que ustedes puedan tener como ingenieros, abogados, profesionales, fiscales quizás, su punto de vista sobre este tema. En la zona industrial de Chiclayo, una empresa que viene funcionando hace más de 20 años, cuyo objeto social es la fundición de hierro. Ajá, estamos hablando de una empresa que ya funciona más de 20 años, que su función es la fundición de hierro. Lógico que va a ocasionar ruidos, por su propia actividad que tiene de fundir hierro, va a ocasionar ruidos, molestos, ¿no? Dice, ¿qué más? Fue denunciado por sus vecinos por exceso de ruidos que estarían afectando su salud. Ajá, ya ves, por el exceso de ruido estas personas están afectando la salud de las personas, pero dice que esta empresa está en una zona industrial, en una zonificación industrial de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y dice sus vecinos contiguos, sus vecinos entonces que viven al costado, alrededor, en la zona de influencia directa de esta empresa, la habrían denunciado porque el ruido que ocasiona esta empresa estaría afectando la salud de esta persona, dice, ¿no? Dice, ¿qué más? Estos vecinos invadieron la zona contigua a la empresa hace más de un año. Ajá, o sea, que la empresa ya estaba ahí, ya estaba en esa zona de zonificación industrial. Son los vecinos los que invadieron al contiguo de esa empresa y se quejan, se están quejando de los ruidos que emite esta empresa. Dice, con motivo de esa denuncia, pues se realiza una inspección, ¿no? Participó el Ministerio de la Producción, puedo entender que en el entendido que puede ser la autoridad ambiental competente, el OEFA, la municipalidad distrital, entiendo que en este caso puede ser la municipalidad provincial, ¿no? De Chiclayo y la fiscalía, entiendo la fiscalía ambiental, la FEMA de Chiclayo. Pero sin la participación de la empresa denunciada, ah, bueno, puede ser que no la han notificado, puede ser que ha sido una visita inopinada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más dice? Se realizó la medición de ruido en el domicilio de los afectados a cargo del OEFA, con sonómetros debidamente calibrados. Bueno, aquí entiendo que los sonómetros deben estar debidamente calibrados, claro, porque si los sonómetros no están debidamente calibrados, inclusive no cuentan con ese certificado que les da el INACAL, Instituto Nacional de Calidad, si mal no me equivoco, su nombre correcto, la diligencia sería infructuosa, ¿no? La medición de ruido no tendría la precisión que requiere para hacer la medición de ruidos. Entonces, si uno tiene un sonómetro que no está calibrado, que no tiene certificado de calibración, mejor no hacer la inspección. Tiene que hacerse la inspección cuando se quiere medir la presión sonora, cuando se quiere medir el ruido, el sonómetro tiene que estar calibrado, tiene que contar con su certificación. Si no, no lo hagan. Y si advierten eso, pues hay una causal de que esa diligencia pues carece toda la legalidad y puede venir en la nulidad de esa diligencia. Dice, y posteriormente en su informe se indicó que los ECAS para ruido exceden el valor referencial de zona residencial, dice. Ajá, zona residencial. Claro, en los estándares de calidad ambiental, no me acuerdo del decreto supremo, como les dije, yo soy malo memorizando números. El decreto supremo que aprueba los estándares de calidad ambiental para aire, establece los valores referenciales, esos parámetros, de acuerdo a la zona industrial, la zona residencial, etcétera, etcétera, ¿no? Zonas especiales, etcétera. Los parámetros de ruido, de acuerdo a la zona, la zonificación del lugar del distrito. No va a ser lo mismo exigir la presión sonora o ruido
es una zona residencial que una zona industrial, ¿no? O una zona especial donde existen colegios, hospitales, etcétera, ¿no? Por eso existe una diferenciación de parámetros ruidos de acuerdo a la zonificación. ¿Qué dice en ese informe el OEFA? Dice que excede el ruido y también dice, no, en este informe no se precisó el daño real o potencial al ambiente. Bueno, eso es una novedad porque el OEFA no suele, en sus informes fundamentados, no suele precisar ese tema. Porque como le dije el día de ayer, el reglamento del informe fundamentado aprobado por el Decreto Supremo 07-2016 termina, en su contenido precisa pues, que un informe fundamentado debe contener los antecedentes, la base legal, las obligaciones que se cumplieron, ¿no? Eso es lo que debe contener un informe fundamentado. No te dice que el informe fundamentado debe contener que en este caso se ocasionó un daño ambiental o en este caso no se ocasionó. No te dice eso, no debe contener. Por eso los funcionarios públicos de OEFA y algunos de otras entidades no están en la obligación de decirte. Por eso yo consideraba y les comentaba el día de ayer que un informe fundamentado, a mi consideración, más que nada es ilustrativo. Ilustra al magistrado, ilustra al fiscal cuáles son las normas administrativas que se hubiesen infringido, que se hubiesen vulnerado. Para nosotros poder determinar cuándo hay un daño ambiental grave, un daño ambiental potencial, es preferible recurrir a los informes técnicos, es preferible recurrir a los informes policiales. Eso estábamos hablando el día de ayer. Entonces, aterrizando en este caso, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué dicen? ¿Quién es la autoridad ambiental competente para emitir el informe fundamentado? Bueno, este caso ya lo hice, pues lo dije, claro. Como ha habido la transferencia de funciones en estos tiempos, hasta 2019, si más no me equivoco, se ha estado transfiriendo funciones. Y en el sector de industria, en hierro, fundamentalmente, ahora es el OEFA, la entidad de fiscalización ambiental, encargada de fiscalizar y, por lo tanto, encargada de emitir el informe fundamentado en este caso. Entonces, damos por contestada esa primera pregunta, que estaba muy sencilla porque también el caso lo hice, ¿no? ¿Se infringieron las leyes, reglamentos o límite máximo permisibles? A ver. Y de ser esto, ¿no? ¿Cuáles serían esas leyes, reglamentos o límite máximo permisibles que serían vulnerados? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué opinan sobre esta pregunta? ¿Qué leyes o reglamentos se habían infringido en este caso que les expuesto? A ver, para avanzar un poco, el caso te habla de exceso de límite máximo permisible. Entonces estamos hablando de incumplimiento de del reglamento que aprueba los estándares de calidad ambiental. Ajá, se está infringiendo no límite máximo permisible, ¿no? Porque el caso te dice exceso de ECAS, no te dice límite máximo permisible, ya, descartado. Entonces, ayer estuvimos hablando también de eso. Y hoy, inclusive, lo hemos repetido. Cuando hablamos de exceso de estándares de calidad ambiental, hay que tener mucho cuidado. Porque los excesos de estándares de calidad ambiental en sí mismo ya no imputan ningún tipo de responsabilidad penal a la persona que los infringe. No se puede sancionar por exceso de límite de estándares de calidad ambiental, como dije, ¿no? Salvo que nosotros acreditemos que existe una razón de causalidad entre ese exceso de ECAS con la actividad de la empresa o de la persona. Hay que tener mucho cuidado eso. Entonces, aquí no estamos ante un exceso de, perdón, un incumplimiento de LMPs. Podríamos hablar de un incumplimiento de la Ley General del Ambiente, ¿no? En el sentido que la Ley General del Ambiente tiene varios artículos, varias disposiciones que dicen, ¿no? El que emite vertimientos, emisiones, es el responsable de lo que puede ocasionar al medio ambiente. En ese extremo sí podríamos decir, ¿no? que se está infringiendo la ley general del ambiente, podríamos decir en ese caso que les he planteado. En ese caso que les he planteado. ¿Se puede decir que no está incumpliendo el MPs? No, está incumpliendo ECAS. Pero podríamos decir que se está incumpliendo la ley general del ambiente. Podríamos dar por respondido esa segunda pregunta. La tercera pregunta que dice, ¿existe daño ambiental potencial o real? ¿Qué opinan? A ver, el caso nos dice que el informe de OEFA no precisó el daño ambiental o el daño potencial al ambiente. Entonces, hasta el momento, nuestro caso no está completo todavía, ¿no? Nos falta eso, determinar si estos excesos de estándar de calidad ambiental generan o no generan un daño ambiental o potencial daño ambiental. No está completo el caso todavía. Nos falta todavía más cosas. O la cuarta pregunta que hice todavía es, ¿será necesario realizar otra inspección para la medición de ruido? A ver,
Así como está planteado el caso, ¿usted qué opina? Doctor, yo creo que sí necesitaría otra inspección. ¿Perdón? Pero en lo que respecta a determinar en sí la zona en la que se encuentra, si es una zona residencial o zona industrial, como se encuentra también la empresa, la industria, ¿no? Entonces, ellos han medido en virtud a la zona residencial, más no a la zona correspondiente. Y en base a esa nueva medición es que se debería determinar el daño causado, ¿no? Claro, doctora Jennifer, muchas gracias por su participación. Sí, en efecto, yo considero que, aparte de ser quizás otra medición, yo primero le preguntaría a la municipalidad distrital, mándame la zonificación del lugar. ¿Es verdad o no que esta empresa está en una zona industrial? Número dos, ¿es verdad o no que la zona donde viven estas personas es una zona residencial? ¿Es cierto o no es cierto? Le preguntaría primero a la municipalidad. Y también pues haría otra inspección, otra medición de ruido, pero la misma municipalidad, para que me diga, mira, esta empresa está en zona industrial, porque si es así, los valores, los parámetros de ruidos es distinto, ¿no? Y otra cosa, ¿estas personas están viviendo en una zona residencial, sí o no? Y lo fundamental, aquí el caso no lo dice, estamos hablando de un estándar de calidad ambiental, entonces tenemos que determinar la relación de causalidad directa entre esta empresa y el ruido que genera esta empresa que afecta a los vecinos. Si no, este caso sería atípico, o bueno, yo considero que sería atípico, porque estamos hablando de una zona industrial, supuestamente donde hay varias empresas, no solamente es esta empresa de Chiclayo, sino hay varias empresas, y son varias de estas empresas las que quizás puedan, de manera conjunta, pueden ocasionar el ruido, pueden ocasionar el exceso de ruido. Si yo quiero profundizar mi investigación, haría otra inspección primero, quizás en turno, en diario, en horario nocturno haría la medición de ruido. Supongamos, puede ser, ¿no? Porque en el horario nocturno ya no hay pues tráfico, el ruido del tráfico, el ruido de los vehículos, el ruido de las personas, ¿no? Inclusive por eso los parámetros es más exigente en la noche, ¿no es cierto? Entonces yo haría quizás una inspección en la noche y a esta empresa le visitaría. Y luego le haría la medición del ruido con esta empresa paralizada, con los motores paralizados, si es que se puede, ¿no? Porque a veces otras empresas funcionan las 24 horas y exigirle que paralice solamente para hacer la medición. Y las empresas dicen, no, y prefiero que me lleves, que me pongan la multa, que me pongan la sanción, porque no puedo paralizar mi empresa, porque trabaja las 24 horas los motores, es ineficiente, puede, no sé, cuestiones técnicas me pueden decir, ¿no? Pero yo podría quizás intentar eso, hacer una medición en la noche, hacer una medición en horario nocturno y hacer una medición con la empresa paralizada y hacer una medición, otra medición con la empresa o con los motores ya encendidos de esa empresa, ¿no? Así para poder determinar qué es la relación de causalidad, si es en verdad o no la que esta empresa es la que está o no ocasionando los excesos de ruido, está o no afectando a los vecinos. Si no, no podría de otra forma, ¿no? Porque estamos hablando de estándares de calidad ambiental. Ahora, con respecto al daño ambiental o al potencial daño ambiental, existen estudios de sobremanera ya que el exceso de ruido genera pues perturbaciones en las personas, ¿no? En la tranquilidad de las personas existen. Pero yo, para tener un caso más sólido, quizás podría pedir, aparte de los testimonios de las personas, los vecinos que viven alrededor de esta empresa, quizás sus historias clínicas, ¿no? de estas personas. ¿Cuáles son las enfermedades que frecuentemente suelen padecer? ¿Desde qué tiempo están viviendo en esa zona? ¿Qué enfermedades han padecido desde que vivieron en esa zona? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poder yo determinar que se ha vulnerado la calidad, la salud ambiental, ¿no? Que estábamos hablando el día de ayer, también es un elemento a considerar en los delitos de contaminación. Si yo determino esas cosas, es así, puedo tener un caso más sólido, ¿no? Un caso más más fuerte para llegar a una acusación, llegar a un juicio, ¿no? Doctor, una consulta. Dígame. En el caso hipotético de que se dé el daño ambiental, de que son responsables por el exceso de ruido, ¿también la Fiscalía Ambiental podría remitir copias certificadas, en este caso al Ministerio de Producción, para solicitar la apertura de un proceso sancionador en vista a la infracción al reglamento
de los estándares de nacionales de calidad ambiental para ruido. ¿Se podría dar eso, doctor? Yo considero que sí, pero en este caso creo que ese lo EFA ya, la entidad competente, y el Ministerio de la Producción ya está perdiendo poco a poco, progresivamente, en el sector industrial las competencias ambientales. En la actualidad, la OEFA ya tiene varias competencias en el tema industrial. Yo sí considero que le podría emitir copias certificadas al OEFA para que inicie su procedimiento administrativo sancionador. Ese es el caso, ellos ya iniciarán, ¿no? Le pondrán la multa, que se le harán otra supervisión. Pero sí, sí considero que no quita, no desmerece mandarle copias certificadas de la carpeta a la entidad administrativa, ¿no? Ellos ya evaluarán si inician o no inician un procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo tienen fases, tienen etapas, tienen plazos, ¿no? Y sus plazos son demasiado breves, son los procedimientos administrativos sancionadores. Bueno, entonces, colegas, con este pequeño ejemplo he tratado de comenzar, pues, un poquito para refrescar, ejercitar lo teórico que estuvimos hablando el día de ayer y el día de hoy. A ver, este casquito vamos a leerlo, a ver qué dice. En la zonificación de expansión urbana de la ciudad de Piura, se denunció que en el predio de un vecino desde hace más de 5 años se vienen recibiendo constantemente camiones volquetes cargados con residuos sólidos de la construcción y de origen domiciliario, que luego de ser vertidos han generado cerros inmensos de residuos. Se abrió una investigación penal y se ejecutó la inspección con participación de las autoridades competentes. Este caso es más cortito, pero... ¿Y qué dice? Preguntas. ¿Quién o quiénes son las autoridades ambientales competentes que deberían participar en la inspección y de emitir el informe fundamentado? Ya. Segunda pregunta. ¿Cómo o mediante qué diligencia se podría determinar el daño ambiental o potencial daño al ambiente? Ya. ¿Qué delito tiene mayor probabilidad de éxito para lograr una sentencia condenable? ¿Delito de contaminación o delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos? Ya. Hacemos analizar este caso hipotético. ¿Qué dice? En la zonificación de expansión urbana de la ciudad de Piura. Ya. O sea, es una zonificación, es una zona que está destinada a viviendas, porque está en plena expansión. Esa es la zonificación. ¿Ya? ¿Qué dice en esa zona? Se denunció que en el predio de un vecino, ya, desde hace más de 5 años se viene recibiendo constantes camiones volquetes cargados con residuos sólidos de la construcción y de origen domiciliario. Ya en un predio continuo de un vecino de esa zona de Piura, se viene recibiendo constantemente camiones cargados con basura, con desmonte de la construcción, ¿no? Dice, ¿no? Y dice, después de ese más de 5 años, es de manera constante o permanente, podríamos hablar de un caso de delito permanente o delito continuo, ¿no? Hace más de 5 años, dice. Y han generado, dice, estos cerros inmensos de residuos sólidos. Ah, ya. Se abrió investigación penal y se ejecutó la inspección con participación de las autoridades competentes. Ya. Pongámonos en el supuesto que vamos a realizar nuestra inspección. ¿A quién convocaríamos para poder hacer esta inspección? En primer lugar, creo que de plano tiene que ser la autoridad municipal. La autoridad municipal, provincial o distrital de Piura, ¿no? Que tiene que acompañarnos a esta inspección. Ahora, esa pregunta creo ya estaría resuelta. ¿Y quién sería la encargada de emitir el informe fundamentado? La autoridad municipal. La autoridad municipal sería la encargada de emitir el informe fundamentado. Por esa autoridad vamos a ir. Ahora, ¿qué más dice? ¿Cómo o mediante qué diligencia se puede determinar el daño ambiental o potencial daño al ambiente? A ver. ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Vamos a ese lugar, observamos cerros inmensos, botaderos de residuos sólidos. Supongamos que la autoridad municipal nos informa, nos responde, ¿no? Sí, efectivamente, este es un botadero, este es un botadero ilegal, no tiene ningún tipo de autorización. Hace más de 5 años se viene recibiendo estos botaderos. Inclusive observamos las imágenes satelitales de Google Earth y podemos ver, pues, que poco a poco en estos 5 años este botadero ha ido creciendo, ¿no? Hasta convertirse ya en un cerro inmenso de residuos sólidos. Sí, se ha determinado que es un botadero ya. ¿Cómo determinamos el daño ambiental grave o el potencial daño al ambiente? ¿Cómo podríamos determinarlo? A ver, se me viene a la mente que en esta inspección no solamente participe la autoridad municipal distrital, porque la autoridad municipal distrital, como casi todas las autoridades municipales a nivel nacional,
carecen de técnicos, ¿no? Que nos podían ayudar en las mediciones, en los laboratorios, etc., ¿no? Por eso quizás yo en mi inspección, aparte de la autoridad municipal, yo podría solicitar la participación de un técnico, ¿no? Puede ser de un ingeniero del IFOMA en mi condición de fiscal, o quizás de un profesional de la dirección de criminalística de la policía. En la policía también existen profesionales asimilados, que son ingenieros, arquitectos, químicos, biólogos, que están asimilados, y quizás ellos nos podrían también ayudar en la inspección, acompañar en la inspección. Entonces, para poder determinar el daño ambiental o potencial daño al ambiente en la inspección, ¿qué podríamos hacer? Yo considero, número uno, tomar muestras. Primero, visualizar visualizar qué tipo de desmontes se ha estado viviendo en ese lugar. Si son desmontes de tipo peligroso, recogemos la muestra, la analizamos en el laboratorio y considero yo que eso puede ser un elemento importante para nosotros alegar en juicio que hay un potencial daño en el ambiente, ¿no? Pues imagínense, pues, si encontramos químicos, restos hospitalarios, jeringas, muestras de sangre, no sé, imagínense, ¿no? Llantas, quema de llantas, etcétera, ¿no? Podría presentarse ese caso, ¿no? Y para mí creo yo sería suficiente determinar, pues, que estos residuos sólidos es un potencial elemento contra el ambiente. Pues basta que con el viento, con el contacto de agua, con el contacto de las aguas subterráneas, sí o sí va a causar un daño grave al ambiente. Entonces, nosotros podríamos recoger muestras y determinar en el laboratorio para poder determinar qué tipo de residuos sólidos es, ¿no? ¿Qué tipo de residuos sólidos es peligroso o no es peligroso? La tercera pregunta que dice, ¿qué delito tiene mayor probabilidad de éxito para lograr una sentencia condenatoria o condenable? ¿Delito de contaminación o delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos? Vayamos en el supuesto de que, pues, ningún informe me dice detalladamente, señor fiscal, este es un botero. No me dice, ni la municipalidad me dice, ni el perito me dice, este es un botero. No me define qué es ese lugar, por la cantidad pequeña que existe o qué sé yo, ¿no? El otro delito alternativo es el delito de contaminación, ¿no? Porque ya hay un vestigio, hay indicio de que en ese lugar ha habido vertimientos, descargas contaminantes del ambiente. ¿Cuál sería la dificultad? Poder determinar e identificar al dueño de ese predio, a la persona que ha provocado, que ha permitido que esos camiones viertan esos residuos sólidos en el lugar, ¿no es cierto? Esa sería la dificultad para poder identificarlo. En el otro supuesto, si estamos ante un delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, si contamos ya con los informes que nos identifican que ese es un botadero, que ese es un vertedero ilegal, también tendríamos que identificar al responsable, ¿no? ¿Quién es el propietario del inmueble? Quizás el presidente de esa asociación que ha permitido, o quizás ninguno de ellos, simplemente los camioneros de manera frecuente o acostumbrada han ido a ese lugar, ¿no? Determinar todo eso es la principal dificultad, identificar al responsable, el principal responsable, que ha tenido el dominio funcional en esa actividad, debió evitar que se ocasione, que se genere todo ese vertimiento, todo ese desmonte, todo ese botadero en ese lugar. Ese es el análisis que yo podía realizar. Si alguno tiene otra opinión, una sugerencia, ¿qué opina de ese pequeño caso sencillo que les he planteado? ¿No hay ninguna opinión? A ver, vamos entonces con el tercer caso. ¿Qué dice? A ver. De acuerdo al acta fiscal, el día 20 de enero de 2020, el personal policial de la Dirección del Medio Ambiente, personal fiscal y perito químico se personaron al distrito XX, trocha carrozable, en coordenadas tal, donde se observó un área de 2.000 metros cuadrados con cenizas esparcidas en el suelo y alambres quemados, partículas sedimentadas de color negro, producto de la quema de neumáticos en desuso. Ajá. Eso nos da un indicio que en ese lugar se están quemando neumáticos, ¿no? Y generalmente esto es una práctica de personas porque reaprovechan o reutilizan el metal que está dentro de estos neumáticos, ¿no? Es por eso que hacen la quema de estos neumáticos. Estas personas reciclan todos los neumáticos y proceden a quemarlo para reaprovechar el fierro, el alambre que está, ¿no? El cobre, no sé qué madera será, cobre, el hierro, que está en estas llantas. Por eso realizan la quema indiscriminada de las llantas, ¿no?
Dice, eso es lo que se vio en este lugar, ¿no? Indicios de esa quema de neumáticos. Dice, ¿qué más dice? En el lugar se percibió malos olores producto de la quema de neumáticos. En la zona se encontraba estacionado un vehículo, camión de placa tal, tal, cargado con alambres metálicos quemados, siendo cargados por las personas que se identificaban como Juan Carlos y José Nostroza, quienes fueron intervenidos y conducidos a la unidad policial. Luego se procedió al recojo de muestras de las cenizas encontradas por parte del perito, cuyos resultados se expresan en el dictamen pericial número tal, tal, en el cual se indicó que las sustancias recogidas son fragmentos metálicos alambres con adherencias de partículas negras en la superficie, sustancia pulverulante color negro y gris, característico a hollín y ceniza. Ya en este caso sí se recogió muestras y se dice que las muestras son partículas negras, características de hollín y ceniza, ¿no? Y se determinó indicios de quema de llantas. Pregunta, dice, ¿qué delito sería en materia de investigación? Pues esta pregunta está sencilla, sería un delito de contaminación, como podemos ver, por vertimientos hacia el ambiente. ¿Y cuál sería el vertimiento, ¿no?, de los humos contaminantes hacia el ambiente, producto de la quema de llantas? Quema dice, ¿quién es la autoridad ambiental competente para emitir el informe fundamental? A ver, ¿quién sería la autoridad ambiental competente para emitir el informe fundamental en este caso? A ver, este caso no es una actividad en especial, no es una actividad industrial de una empresa minera, una empresa industrial. No, no estamos hablando de una empresa, de una actividad informal, hasta creo yo clandestina, en una jurisdicción determinada, un distrito determinado. Entonces, la primera autoridad encargada de emitir el informe fundamental sería la municipalidad distrital, porque esta municipalidad distrital, de acuerdo a su ley orgánica de municipalidades, tienen la facultad de fiscalización en temas de olores, ruidos, vertimientos, salud en su distrito. Entonces sería la autoridad municipal la autoridad encargada de emitir el informe fundamentado. A ver, ¿qué más nos dice la pregunta? ¿Qué diligencias adicionales deberían realizarse? A ver, ¿qué diligencias adicionales deberían realizarse en este tema puntual? A ver, se hizo una inspección en el campo, efectivamente. Se recogió muestras, se determinó qué tipo de muestra es, no dice qué tipo de muestra es, pero el dictamen pericial no dice nada con respecto al daño ambiental o al perjuicio ambiental. Considero que hasta ahí estaría completo la diligencia. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Aquí hice la cuarta pregunta. ¿Cómo se podría acreditar el daño ambiental grave que se ocasionó o que se podría ocasionar? Ajá. Yo considero que el dictamen pericial físico-químico bastaría, porque el fiscal podría sustentar que aquí hay un daño potencial al ambiente. Hemos intervenido en el lugar cuando ya pues no se estaba quemando las llantas, no hemos intervenido cuando están en pleno vertimiento, en pleno descarga de humos hacia el ambiente, producto de la quema. Hemos intervenido en el lugar cuando eso ya había pasado y hemos encontrado indicios, ¿no?, rezagos de la quema de llantas. Entonces, a mí se me podría venir a la mente de que como fiscal mi teoría del caso sería que estamos ante un daño potencial. ¿Y por qué? Por el medio utilizado. Yo tendría que convencerle al juez o al magistrado de aquí se estaba quemando llantas. O sea, no se estaba quemando papeles, cartones, no, se están quemando llantas. Y por su propia naturaleza de quemar llantas, ya por sí es peligroso por la composición que tiene estas llantas. ¿No es cierto? Y el informe, el dictamen pericial físico-químico me dice, ¿no?, ¿qué consiste, en qué consiste esas muestras recogidas, hollín y ceniza? Entonces, yo ya no tengo que acreditar el daño real hacia la persona, hacia el medio ambiente, no, me basta a mí con acreditar que ese medio utilizado, que es la quema de llantas, la llanta en sí mismo, ya es perjudicial potencialmente al ambiente. Estas cenizas que se han esparcido por consecuencia de la quema, al entrar en contacto con el agua, al entrar en contacto con el suelo, al entrar en contacto con el sistema respiratorio de las personas, va a generar un daño. Necesariamente sí, es potencial el daño que va a generar. Entonces, me bastaría a mí con sustentar eso al magistrado. Estamos ante un caso de daño potencial. A pesar que no tenemos un informe pericial que nos diga que aquí hay un daño real, sino un daño potencial por el medio utilizado, ¿no? Esa es la estrategia que se me viene a la mente. ¿Algunos otros que puedan opinar o decir algo? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de ese caso que se ha planteado de la quema de llantas? A ver,
ver, vamos a ver. Aquí muy llamado. Jessica Lisbeth. Doctora Jessica Lisbeth. ¿Qué opina usted de ese caso que les he expuesto de la quema de llantas? Esta es una práctica usual, ¿eh? Aquí en Lima hemos visto siempre este tipo de quema de llantas de personas inescrupulosas. Para aprovecharse de la quema de llantas, suelen quemar los neumáticos. No solamente eso, sino con el perjuicio también que estas personas al quemar están respirando todo ese hollín, todo ese humo que produce la quema de llantas, ¿no? Doctor, una consulta, disculpe, no hice la pregunta a tiempo. En el caso anterior sobre la contaminación del aire por esa quema y de la hambre, he visto que en algunas ocasiones solicitan pericias a IFOMA y que también dan resultado como si el daño ambiental es grave o muy grave o leve. Entonces, en ese caso también se podría solicitar a IFOMA una pericia. Claro, aparte de quizás un dictamen pericial de la policía, de la Dirección Criminalística de la IFOMA, también se podría pedir un informe pericial. Pero lo recurrente es que en inspección también vaya IFOMA, porque si IFOMA no va a la inspección, luego que tú le pidas un informe, IFOMA te puede responder, pero si yo no he ido, doctora Campo, ¿no? ¿De qué voy a emitir el informe pericial? Si no he ido a campo, tendría que ir a campo. Allá, entonces vamos a otra inspección, vamos a otra segunda inspección para que recoges tus muestras y hagas tu análisis pericial, ¿no? Y me determine si estamos ante un daño grave, potencial al ambiente o no, ¿no? Como le dije, para mí el dictamen de la policía sería fuerte o sería suficiente, porque sería simplemente acreditar, precisar que el elemento utilizado, el medio utilizado, ya en sí es potencialmente contaminante. Las llantas, ¿no? Imagínate quemar llantas, como digo, no es igual que quemar plástico, quemar papel, estás quemando llantas y el humo que ocasiona. Ahora, por ejemplo, ya hasta se ha prohibido ya como antes, en otros años, ¿te acuerdan cuando había San Juan? Creo que la fiesta de San Juan se solía quemar, ¿no? Yo me acuerdo que en provincia de Huancayo solíamos, en fiesta de San Juan solíamos quemar en la frente de mi casa, las ropas viejas, las cosas viejas, se solía quemar en San Juan o en Año Nuevo, creo, ¿no? Ahora es una práctica que felizmente poco a poco ya se está erradicando, ¿no? Porque perjudica a las personas. Yo me acuerdo que al día siguiente, después del Año Nuevo, o después de la fiesta de San Juan, todo el cielo parecía oscuro, gris, de todo lo que había concentrado la quema de los residuos. Los muñecos también en Año Nuevo, los muñecos en Año Nuevo, ¿no? Los muñecos en Año Nuevo. Ahora, felizmente, se está erradicando ya ese tipo de prácticas, felizmente, ¿no? Porque son prácticas que perjudican al medio ambiente, no tienen ningún sentido, ¿no? A ver, este es el cuarto caso. Vamos a avanzar. Esto ya lo voy a dejar a ustedes para que... Porque este es un caso más sencillo, para que lo puedan analizar en sus casas. Este cuarto caso también, a ver. Sí, también lo vamos a dejar para ustedes en la audiencia, porque considero que está un poquito sencillo. Y vamos a analizar estos casos que he podido encontrar de las redes sociales del Distrito Fiscal del norte del país, ¿no? A ver, ¿qué dice? El lunes 27 de septiembre, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de la Libertad, conjuntamente con personal de la Administración Local del Agua, ALA, Mochevirú, Chao, y la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, realizaron un operativo conjunto y verificaron el humedal El Carmelo, ubicado en el distrito y provincia de Virú, Departamento de la Libertad. Durante el recorrido se constató la extracción ilegal de agua proveniente del humedal a través del uso de tres motobombas, las mismas que se procedió a incautar por disposición fiscal. Asimismo, se detuvo a dos personas que estaban utilizando esta agua extraída ilegal. A ver, este casito, ¿qué opinión se les merece, compañeros, amigos? ¿Qué opinión se les merece? A ver, voy a llamar a... ¿Quién me ha llamado todavía? César Díaz. César Díaz, ¿estás ahí? Te voy a leer otra vez el caso, a ver qué dice. El lunes 27 de septiembre, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de la Libertad, conjuntamente con personal de la Administración Local del Agua, ALA, Mochevirú,
y de la Unidad de Protección del Medio Ambiente y la Policía Nacional del Perú, realizaron un operativo conjunto y verificaron el humedal El Carmelo, ubicado en el distrito y provincia de Perú, Departamento de la Libertad. Durante el recorrido se constató la extracción ilegal de agua proveniente del humedal a través del uso de 3 motobombas, las mismas que se procedió a incautar por disposición fiscal. Asimismo, se detuvo a 2 personas que estaban utilizando esta agua extraída ilegalmente. Primera pregunta, a ver, ¿están las preguntas acá? No, no están las preguntas ya. La primera pregunta que yo haría es, ¿tipifica eso como delito de contaminación? De no ser así, ¿qué tipo de delito tipificaría? A ver. ¿Qué me pueden decir? A ver, vamos. Ah, César Díaz me dice, aquí hay preguntas. Doctor, con respecto a las empresas que realizan la quema de la caña de azúcar, ¿quién es la autoridad competente para la fiscalización de dicha actividad? Hay un tema en la Huaca, en Paita, donde sí se ha verificado que existen daños en la salud de las poblaciones, ya que el humo y otras sustancias llegan hasta... Eso es muy cierto. De la quema de la caña de azúcar vamos a hablar más adelante, ojalá que os alcance el tiempo. Si no, vamos a hablar después de este caso. Le prometo a la doctora Flori Sandoval que vamos a hablar de ese caso. Porque justo por ahí también le puse como un ejemplo que viene ocurriendo y es un flagelo que viene ocurriendo en el norte de nuestro país, ¿no? Dice César Díaz, igual lo mismo nos pregunta, ¿no? Lo de la quema de la caña de azúcar es una actividad, es una práctica muy común de las empresas azucareras que se da en casi todo el país. Sí. Ya que lo tocaron, vamos a hablar después de este caso, después del casito de la extracción ilegal de aguas de humedal, ¿no? A través de motobombas. A ver, ¿qué dice de ese caso? La pregunta es, ¿se debería aperturar investigación fiscal? ¿Qué diligencia se debería realizar? Dice la pregunta. No, este no es. Este es el caso. Este caso no tiene preguntas ya. Ya, entonces la pregunta que yo realizaría es, ¿se tipifica en algún delito de contaminación este caso que les he planteado? No. A ver, le dije a... No. ¿Quién intervino? Bueno, no pude notar quién fue la persona que intervino. A ver, Jesús Araujo, creo que a él no le he llamado. Jesús Araujo, ¿tipificaría en algún delito de contaminación? No está con el... Jesús Araujo. A ver, Miluska Casanova, ¿tipificaría con algún delito de contaminación? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Como contaminación, el caso de, me dicen, de la extracción de agua por motobombas, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que en este caso no habría contaminación, pero sí habría un delito de alteración. Alteración del ambiente. El 313. Sí, efectivamente. Ya. A ver, para alcanzar el tiempo y que nos alcance el tema de las azucareras. A ver, el delito de alteración, gracias por su participación, doctor, muchas gracias. El delito de alteración, los verbos rectores son, dice, ¿no? El que contraviniendo las disposiciones de la autoridad ambiental, de la autoridad competente, realiza la tala o construcción de obras, alterando, modificando el paisaje natural, urbano, rural, la flora o fauna del lugar, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Así más o menos es la tipificación. Entonces, los verbos rectores de ese tipo de delito de alteración es tala de árboles o construcción de obras. ¿No es cierto? Yo leo en este caso, eso es un resumen, ¿no? Lógico que no es el caso en detalle, ¿no? No estamos ante una carpeta fiscal, es un resumen. Como dice, es un pantallazo del caso que ustedes podrán ver en las redes sociales de las fiscalías ambientales en el Facebook. Podrán ver ahí los operativos que se realizan, los casos que donde participamos las fiscalías ambientales. Y una de ellas es este caso que he extraído de ahí, ¿no? Esta es la fuente de información. Entonces, en este pantallazo que yo puedo ver, ahí no hace referencia a ninguna tala de árboles, número uno. Número dos, tampoco hace referencia a construcción de obras.
dice que esta persona está extrayendo el agua de manera irregular con motobombas. Ahora, si yo acredito, si yo verifico, si yo encuentro otros indicios que a consecuencia de esta extracción, esta persona está contaminando, está vertiendo contaminantes al humedal, ahí quizás yo le podría encuadrar en una teoría del caso de contaminación, pero el simple hecho de extraer no está tipificado como un verbo rector del delito de contaminación, porque el delito de contaminación dice exactamente el que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos admisibles, provoque, realice, ¿qué? Descargas, emisiones de gases, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes, dicen, ¿no? Aquí estamos hablando de una extracción ilegal. De plano yo puedo decir que ese es un ilícito administrativo que la autoridad local del agua, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua, tendría que imponer una sanción, una multa, un procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto? Ya, si queremos enfocarlo en un delito de contaminación, tendríamos que ver si a consecuencia de esa extracción se está virtiendo, emitiendo descargas contaminantes hacia su humedal. Si se ha contaminado o no es humedal, ¿no es cierto? A consecuencia de esa extracción. Pues no es lo mismo extraer que descargar, ¿no? No es lo mismo. Los verbos son totalmente distintos. Ahora, voy a pasar al tema de... Aquí hay otro tema de... A ver, este es otro tema de una fiscalía en Piura. Un caso de la fiscalía de Piura. Este es de la Marina de Guerra. Aquí está el caso de Sullana. Aquí está el caso de la contaminación por queme caña de azúcar en Nueva Esperanza, Perú. Justamente a raíz de la intervención por el chat, por la mensajería de uno de sus colegas, bueno, de dos de sus colegas que me han pedido hablar de ese tema. Justamente cuando ustedes revisen este portal Atlas de Justicia Ambiental, que lo pueden googlear, ahí está el link de Atlas de Justicia Ambiental. Es un mapa mundial, un mapa mundi, que cuando ustedes hacen clic en cualquiera de esos puntitos que señale el mapa mundi, te va a botar la información de los problemas ambientales que existen en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el cursor, uno puede ir al mapa del Perú y al norte del país, hacer clic y le sale los principales problemas ambientales que se registran en el norte de nuestro país, ¿no? Y, por ejemplo, uno de esos casos es la contaminación de caña de azúcar, ¿no? Cuando yo busco en el mapa del Perú, en este portal del Atlas de Justicia Ambiental, en el norte del Perú, y me sale uno de esos casos que es la quema de caña de azúcar. Y efectivamente, ¿no? Es un caso que en el norte del país particularmente lo sufre. Hay varias empresas azucareras que están instaladas hace mucho tiempo en el norte del país que se realizan a la agricultura intensiva de la caña de azúcar para obtener sus derivados. Pero no se sabe qué hacer con los residuos que se generan, ¿no? Con los residuos que se genera de la cosecha de la caña de azúcar. Entonces ha sido una práctica usual quemar, ¿no? Quemar la caña de azúcar y a la quema de la caña de azúcar genera pues contaminación. Ahí sí estaríamos en un delito de contaminación. Yo también sí considero eso porque la quema es intensiva, la quema es prolongada a través de tiempo y es bastante lo que se quema, no es poco, no es ínfimo, no es insignificante. Entonces sí podríamos hablar de un delito de contaminación. Ahora, la pregunta que se me dice, ¿quién es la autoridad ambiental competente? A ver, a primera vista sería el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, o a través de sus... Y si esta empresa, si esta función ha sido transferida a la OEFA, que si más no me acuerdo ya ha sido transferida a la OEFA, si no me equivoco, sería la OEFA la encargada de emitir el informe fundamentado. Fundamentalmente, estas empresas, como han estado realizando esa actividad hace varios años atrás, lo que tienen que hacer es adecuarse a esa actividad. Su actividad tiene que adecuarse a esa actividad a través de un programa de adecuación y manejo ambiental, los famosos PAM, ¿no es cierto? Tienen que adecuarse. Pero aquí viene una disyuntiva, una problemática. Hay la Ley General de Residuos Sólidos anteriormente vigente, ya prohibía la quema de todo tipo de residuos. El reglamento de residuos sólidos en sector agrícola agrario también prohíbe la quema de caña de azúcar.
Ese es todo un problema, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la legislación que prohíbe la quema de caña, la quema de todo tipo de residuos de la agricultura, y por otro lado tenemos, necesitamos un PAMA para adecuar esas actividades. Es todo un problema, ¿no? Que ahí quiero dejarlo porque no quiero cometer excesos, porque por estos casos ya también teníamos conocimiento por estos casos, están en investigación estos casos, entonces no quiero pecar de ser infidente o quizás adelantar opiniones, o no, ya no me corresponde. Pero sí, sí reconozco que sí puede haber un delito de contaminación, porque la quema de caña de azúcar es muy frecuente en el norte de nuestro país, ¿no? Ellos, en los instrumentos de gestión ambiental, las empresas dicen, no es quema de caña de azúcar, ¿no? Ese es el, como dicen ellos, lo ponen un nombre. Quema controlada, la quema controlada, disgregada del azúcar, algo así le dicen, ¿no? Para no decir, pues no se ha caído el puente, sino se ha derrumbado, algo así, ¿no? O cambia de nombre nada más. Pero sí, sí es un problema, que se presenta en el norte de nuestro país. Y una pregunta, creo. A ver, una pregunta en el chat. ¿Qué hice? Yo considero que César Díaz Otárola nos dice, yo considero que no solo es contaminación, porque al realizar esa actividad también termina matando a la fauna que vive dentro de la caña, como son, por ejemplo, zorros, hurones y algunas otras aves. Ya. Podríamos estar hablando entonces de contaminación, y de qué otro delito estaríamos hablando. Claro, porque la fauna también pertenece a su vez al medio ambiente, ¿no? Si hablamos solamente de fauna, ¿de qué otro delito hablamos? De primordial yo considero que habría un delito de contaminación, eso sí. Ahora, ¿qué diligencia se podría realizar? Lo principal, quizás toma de muestra, ¿no? Toma de muestra de las cenizas que han dejado, quizás hacer una historia clínica de la población que vive cerca de estas empresas azucareras. Y ahora, como les decía, ¿no? El hecho de contar con un programa de adecuación de manejo mental, ¿le exime responsabilidad? No le puede eximir responsabilidad, porque pues son distintos, totalmente distintos, una responsabilidad administrativa de la responsabilidad penal. Así que por más que tenga PAMA esta empresa, sí puede ser investigada, inclusive puede ser sancionada, penalizada su conducta, ¿no? Espero haber resuelto esa interrogante. Y ahí no más quedó quedarme, porque como le digo, hemos visto, estamos viendo casos de ese tema de la caña de azúcar, y no queremos cometer en infidencia o adelantar opinión, ¿no? A ver, ¿qué caso más he traído? A ver, voy a ver qué caso más tengo. A ver, ¿qué dicen esto? Ya, acá hay otro caso que he recogido. Dice, los pobladores reclaman desde hace años por la contaminación del río Moche, por el ave de la minera Quirúbilca, propiedad de Pan American. Nadie se hace realmente responsable de esta grave contaminación que afecta a pastos, peces, productos agrícolas, aguas. Esta es una información también que le he encontrado del portal Atlas Justicia Ambiental. En primer lugar, si nos plantean ese caso, lo que yo podría plantear es iniciar una investigación por delito de contaminación, ¿no? Del río Moche, ¿no? A consecuencia de las actividades de los relaves mineros de la empresa Quirúbilca, propiedad de Pan América. Y lo segundo, que es identificar a la autoridad ambiental competente que va a emitir un informe fundamentado y que nos va a acompañar en las inspecciones que hagamos. Pan American, Si no me equivoco, pertenece a la gran minería. Entonces, la entidad encargada de acompañarnos y emitir el informe fundamentado será el OEFA, ¿no? El OEFA nos tendrá que emitir su informe fundamentado. Y como el informe fundamentado de OEFA es ilustrativo, tendremos que ir con un ingeniero perito, para que recoja muestras y nos podría determinar el daño ambiental potencial o grave que podría ocasionarse a este río, o que se está ocasionando a este río, al río Moche, a consecuencia del relave de la minera Quirúbilca, de propiedad de Pan América. Ahí sería el análisis que podríamos realizar de ese caso. A ver, ¿qué más? Tengo también el caso de Chimbote, agua servida de las empresas prestadoras de servicios de agua y desagüe. Eso ya lo dije, ¿no? Como acá en Lima pasa el caso de Cerapale, que es una empresa estatal y tiene
este drama, ¿no?, de las empresas sin dueño, ya consecuencia de problemas técnicos, de infraestructura, de presupuesto. A veces vierten sus aguas residuales hacia los ríos, hacia los mares, ¿no?, ocasionando daños graves al ambiente. A ver, tenemos los casos de los residuos sólidos y cambio de aceite en las embarcaciones pesqueras en el norte del país, los derrames de las actividades petroleras en el mar, en etcétera, etcétera, ¿no?, que he tratado de desarrollarlos el día de hoy. Quiero escribir que nos hemos pasado en exceso la hora, jóvenes. Este es mi correo, rsotosalazar@gmail.com, para cualquier intercambio de opiniones, que haya intercambio de sugerencias, preguntas, que les pudiera interesar sobre este tema. Doctor, escríbanlo por el chat, por favor, su correo. A ver. Vamos aquí por el chat, Ahí está mi correo, este es mi correo personal. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo gustoso, encantado de absorberles cualquier pregunta, cualquier interrogante académica. He querido desarrollar más casos, inclusive he traído otro caso, pues un poco más amplio. Pero aquí les dejo la diapositiva para que los doctores lo puedan. Sí, dígame. Doctor, yo tenía un caso en concreto, que es una consulta, su opinión al respecto. Araujo, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, una minera tiene sus efluentes y los efluentes los descarga en una quebrada, ¿ya? Y en ese tiempo se emite un informe fundamentado en el cual establecen que los LMPs están dentro de los estándares. Pero LMPs, ¿ya? Pero en ese mismo informe fundamentado dice que los ECAs superan los ECAs respecto de un metal pesado. En este caso, doctor, ¿habría la comisión del delito de contaminación o no? Ya, gracias Jesús por tu intervención. Como lo dije anteriormente, ¿no?, cuando hay exceso de ECAs hay que tener cuidado. No podríamos decir que hay delito o no, porque tenemos que establecer la relación de causalidad. Si es esa empresa minera la única que puede existir en ese lugar y que es la responsable de ese exceso de ECAS, sí, quizás podríamos imputarle una responsabilidad penal. Si no es la única empresa, si no hemos determinado esa relación de causalidad, pues imagínate, ¿no? Porque inclusive los excesos de ECAS también pueden deberse a fuentes naturales, no solamente fuentes de origen humano, sino fuentes naturales de exceso del MP, de ECAS, perdón. Entonces hay que determinar correctamente, objetivamente, la relación de causalidad. ¿A qué se debe ese exceso de estándar de calidad ambiental? ¿A la actividad de esa empresa? ¿A consecuencias naturales? ¿A consecuencias artificiales? ¿Qué sé yo? Entonces, hay que determinar eso con un informe pericial, un informe técnico. Y cuando hablamos de quebradas, si ese vertimiento sea una quebrada, lo que se me viene a la mente es que la quebrada es un recurso asociado a un recurso hídrico. Es un bien asociado a un recurso hídrico. Entonces, cuando son bienes asociados a recursos hídricos, también la Autoridad Nacional del Agua es la autoridad encargada, la autoridad competente. Entonces, podríamos también, pues, solicitar el informe fundamentado a la Autoridad Nacional del Agua, que nos mande un informe fundamentado. Y aparte de eso, podríamos pedir los antecedentes administrativos. A ver, esta empresa tiene las autorizaciones para el vertimiento en esta quebrada, tiene las autorizaciones. ¿Qué procedimientos administrativos sancionadores o supervisión se le hizo a esta empresa, la Autoridad Nacional del Agua? ¿Le hizo o no le hizo? Remíteme los antecedentes administrativos de esta empresa en este año o el año pasado. ¿Qué actividades de supervisión le hiciste, no? Y producto de esas actividades de supervisión, le pusiste una sanción, una multa. Y ahí podríamos nosotros visualizar la conducta de esta empresa a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Si ha sido de acuerdo a la ley, ha estado cumpliendo las normativas administrativas o no, o siempre ha estado incumpliendo, siempre ha estado excediendo los estándares de calidad ambiental, o no, ¿no es cierto? Y tener, si es posible, pues un registro histórico. Desde que se instaló esta empresa, los estándares de calidad ambiental se excedieron o no. Puede ser que mucho antes que se instalara esta empresa, ya los estándares de calidad ambiental eran excesivos. Por eso es importante tener una línea base, el estado anterior. Es difícil no contar con un estado anterior como era antes el medio ambiente, antes de la instalación de esa empresa.
Por eso es importante tener, determinar la relación de causalidad entre los excesos de ECAS y la actividad de esa empresa. Doctor, una consulta. Hablando de la relación de causalidad, es una consulta no del tema, sino adelantándonos un poco al tema de delito contra los bosques o formaciones boscosas. Lo que pasa es que tengo un caso... Doctora, ¿cómo está? Sí. Tengo una relación en vista a la relación de causalidad. En este caso ha habido un concurso para una empresa para que haga la limpieza de un botadero cerca al río Tumbes. Al momento que se hizo el concurso, no se tomaron en cuenta los lineamientos ni las normas. El Ministerio de la Agricultura simplemente hizo la buena pro a esta empresa y un maquinista es que ha realizado esa limpieza cerca al río, que era un botadero. Pero al momento de realizar esta limpieza, lo que el señor ha hecho es aproximadamente de una hectárea y media coger ciertos bosques, que según el informe fundamentado, el 45% corresponde a simplemente arbustos, que no corresponde para la tipificación. Mi pregunta es acerca, ha cogido el otro 55 la especie de algarrobo que tampoco está en zona protegida, no está considerado. Entonces, y lo considera como bosque seco y también algunas plantaciones que recién están en nacimiento. Entonces, en este caso, no sé si cómo tratar de relacionar lo que usted está hablando justamente de la relación de causalidad o simplemente sobreseer el caso, porque la verdad no existen muchos elementos de convicción. Uno, tengo el informe. Dos, tengo el informe ilustrativo que ha mandado OEFA, donde dice que en esos lugares efectivamente son considerados bosques secos. Ya, entonces, doctor, el caso que usted me propone es que a consecuencia de una buena pro, esta empresa quería intervenir en el cauce del río y se invadió un poco los bosques, ¿no es cierto? Exactamente. Ha cogido una hectárea y media aproximadamente. Ha cogido una hectárea y media de bosque seco, de algarrobos. Ya, claro, así como me lo plantea, así como dicen en el pantallazo, de manera general, no podía ser un delito contra los bosques, no contra las formaciones boscosas, porque para ese tipo de delito lo principal es determinar qué es bosque. Determinar si es bosque o no, el bosque es el lugar, para ver si hubo un daño, un perjuicio a ese bosque. Y eso nos va a ayudar bastante los técnicos forestales, ¿no? Porque ese tema de bosque es todo un tema técnico, ¿no? De acuerdo a la cobertura boscosa, de acuerdo a la cobertura de los árboles, a la edad de los árboles, se determina qué es un bosque y qué no es un bosque, ¿no es cierto? Pero, a ver, a mí la mente se me viene de que si no es un bosque, si no lo podemos encontrar en un bosque, a mí se me viene la idea de alteración de paisaje, por ejemplo. ¿Podríamos nosotros ir por esa teoría del caso o no? Porque estamos hablando ya, no es bosque, pero son árboles, el arrobo, y lo han talado, lo han dañado. Y tenían autorización o no tenían autorización para dañar esos bosques o esos árboles, se me viene la idea de eso, ¿no? No tenían autorización para esa, no estaba dentro del informe que han presentado la empresa, ¿no? Para otorgar, para que les otorgue la autorización. Ahora tengo dos temas. El primer tema es el informe fundamentado que ha mandado el Ministerio de Agricultura, donde la Dirección Regional, de Dirección de Medio Ambiente Forestal, me parece, donde ellos dicen que es una sanción grave, una alteración grave al medio ambiente, y tengo el informe técnico ilustrativo de OEFA, donde dice que simplemente son bosques secos. Ya, claro, pero tiene un informe que dice que es alteración grave, entonces creo yo que el caso más se inclina por el delito de alteración, el 313, doctora. Porque estamos hablando de tala y alteración grave del ambiente natural o urbano de esa zona. Más creo yo podría, más éxito podría tener en el tema de alteración del paisaje. Claro, pero en este caso, como ya el caso está en conclusión de investigación, lo han aperturado, lo han formalizado como contra los bosques o formaciones boscosas. Ah, ese es el detalle, bueno, pues, habría que arreglar. Entonces, habría, como usted dice, no habría causalidad, no habría ningún elemento de convicción o alguna prueba que vincule que estas personas han atentado contra efectivamente formaciones o bosques o contra las formaciones boscosas.
¿no? Sí, porque según el informe, entonces haría sobreseimiento, más tiraría para sobreseimiento, ¿no? Claro, doctora, como usted me lo plantea, más tiraría para un sobreseimiento, ¿no? Pero yo me aventuro, quizás tendría mi teoría del caso, una alternativa, quizás ampliar por el delito de alteración del paisaje, porque por ahí más va a tener éxito si amplía la investigación una imputación alternativa de alteración del paisaje. Ahí quizás podría tener un poco más de éxito, ¿no? Porque estamos hablando que concurren ahí la tala, que es un elemento del delito de alteración. Concurre la alteración que concurre ahí de la flora o fauna, ahí está pues la tala de los algarrobos. Y la alteración, que ya hubo informes de la autoridad que le ha dicho que hubo una alteración grave. Cuando se trata de delitos de deformaciones boscosas, doctor, yo tengo mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado porque, de acuerdo a la zona, pues, en el norte del país, no sé cuántos bosques estarán inventariados. No sé. Porque ese delito yo tengo mucho cuidado. Tiene que estar primeramente determinado, oficializado, que esa zona es bosque o formación boscosa. Porque si no es desde ya hasta vamos a perder tiempo iniciando una investigación por formación boscosa contra los bosques. Porque aquí suele también pasar en Lima, ¿no? Dicen, delito contra las formaciones boscosas. Vamos al lugar, pues es una chácara, ¿no? Que hay dos, tres arbolitos, es una chácara, pero ya lo consideran la persona con bosque. No es así, bueno, el bosque tiene que estar inventariado, reconocido. Si no, se vamos a iniciar inútilmente una investigación. Por eso va a tener más éxito un delito de alteración del paisaje. Muchas gracias, doctora, por su... Muchas gracias, doctor, también. Y disculpe si no entraba en el caso. No, doctora, gracias. Usted me hizo bastante bien en su intervención hablar justamente de los delitos contra los bosques. A ver, ya me están pidiendo en línea asistencia, entonces ya les he mandado mi correo. Ya me he pasado de sobremanera el tiempo. Si no hay ninguna otra pregunta, por mi parte he acabado. Yo les agradezco por su participación, por su tiempo que me han brindado, por haberme escuchado. Espero haberle ayudado en algo, en su función que ustedes cumplen, y de hecho también que ustedes a mí me han ayudado, porque me han ayudado a refrescar, a recordar estas figuras, que si bien es cierto, lo veo diario, lo vemos a diario en nuestro trabajo, pero reforzarlo, exponerlo ante mis colegas, ante diferentes autoridades, es nutritivo, ¿no? Es interesante también escuchar los casos que ustedes tienen, porque nos ayuda bastante en nuestro ejercicio profesional. Yo les agradezco bastante su participación, su atención de ustedes. He dejado mi correo para cualquier pregunta o cualquier sugerencia académica que ustedes puedan tener. Y pues nos estaremos viendo, ¿no? Gracias por su participación. También muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar conectado a ustedes, ya que sin los organizadores no hubiese tenido la oportunidad de estar aquí. Gracias, César. Gracias a Ashley, y pues gracias a Dar, ¿no? Por su oportunidad. Gracias. No sé si hay otra palabra, César, yo ya he concluido. No, muchas gracias, doctor, Ron. Roldán, perdón. Sí, muy agradecido por su clase de hoy día y la de ayer, ¿no? Creo que les ha interesado a los participantes, aunque muy pocos quieren participar a la hora de que se les hace la pregunta, ¿no? Pero bueno, hay algunos que sí también están interviniendo y están ¿no? resolviendo sus dudas, ¿no? Bueno, quería agradecerle también de mi parte, de parte de Yuris Ambiental y también de parte del Colegio de Abogados de la Libertad por su intervención, por su tiempo también, ¿no? Nos ha brindado hoy día y el día de ayer en este curso, ¿no? Que todavía tiene para hasta la otra semana todavía para ser dictado. Bueno, ya no habiendo ninguna otra consulta, gracias por su participación también a los colegas, a los que están conectados. Y bueno, mañana continuamos con el curso. Mañana es la tercera sesión a las 6 de la tarde. Y no se olviden de ingresar al aula virtual, hay cuestionarios respecto a las clases que se están dictando. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias. Roldán, nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.